Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas de las otras realidades. Y que, bueno, pues siempre estamos muy al pendiente. Ya no, espero que ya no haya problemas con el internet. Ya me irán diciendo, pero yo creo que ya ha quedado... Chirillo y bueno pues este pero ahí me van diciendo ok bueno hoy nos acompañará aquí en la casa de los johaneros go gloria plata que viene a hablarnos de esa información que le han proporcionado estas entidades con las que ella está en contacto con las que ella está en comunicación y creo que va a ser algo bien interesante todo esto porque nos va a ayudar a seguir entendiendo pues lo que implica todo este asuntillo muy bien pues vámonos con las vías de contacto los invito a todos ustedes a que se integren a Facebook que me encuentran como Johanan Díaz Oficial así que la invitación para que usted esté muy al pendiente la invitación para que entre todos ayudemos a seguir aprendiendo a seguir eh, entendiendo a un 100% pues todo lo que implican estos grandes grandes temas ok Johanan Díaz oficial suscríbase a partir de lunes estaremos transmitiendo en vivo a través de esta red social facebook ok eh, y bueno pues ahí estaremos en vivo estaremos con invitados como siempre y bueno pues va para eh, bueno pues que se siga dando a conocer tantos temas tan interesantes que siempre nos llaman la atención. Así que jóvenes, ahí, ahí deben de estar ustedes. Muy bien, pues vamos a hacer contacto ya en estos momentos con eh, Gloria, a quien le agradezco enormemente que esta noche esté aquí con todos nosotros. Gloria, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas noches. Gloria. Hola, hola, hola. Sí. Ahí está. Ahí te escuchamos perfectamente, Gloria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Johanna. Buenas noches a toda la banda Johanera que en este momento nos acompañan y los que están pendientes para ver el programa después. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Nada, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Por ayudarnos a seguir entendiendo lo que implica este gran, gran tema. Nada más, un favor, Gloria, pu pudieras este bajar un poquito tu, tu cámara porque te me sales de cuadro, de favor. Ahí está. Bueno, así si te quedas así, estaría perfecto. Si no baja, bajar un poquito tu, tu camarita para que estemos ahí, de favor. Eh, y bueno, pues eh, está esta noche con nosotros Gloria, así que Gloria Plata, para todos ustedes que nos miran en diversas partes del mundo. Muy bien, Gloria. Pues eh, qué chido que, que que estás aquí con nosotros Gloria. Nuestro interés es de que como siempre nos platiques, nos informes cuáles son esos últimos mensajes que te han llegado que hagan referencia al 2022 y pareciera que ahora que ya estamos a unas cuantas horas de que se finiquite el 2021 ahora viene mucha información sobre el siguiente año que creo que es algo bien interesante porque al menos vemos que siempre un nuevo año es una nueva esperanza y siempre tenemos esas esperanzas fijadas ahí y esperemos que realmente sea un buen año para todos. Gracias Johanna. Eh, primero, un saludo muy, muy especial a todos mis amigos y amigas de la banda Johanera, los Johaneros Go, que de verdad hace muchos días que no estaba por estos lares y que hemos seguido en contacto con todos en todos los grupos de verdad eh, que tú eres el líder de la banda de los johaneros y eh, tienes que ver mucho con esto de los mensajes y todas las actividades que han habido en, en estos últimos meses donde nos han preparado precisamente para este año que viene que parece eh, como algo tan congestionado después de que uno, uno se pregunta bueno Pasó el, 21, el 20, el 2020, y luego llegó el 21 y ya, ya se acaba y de verdad en cierta forma pasó rápido, pero han pasado muchas cosas. Y de pronto si hacemos memoria eh, desde el 2020, recordando todas aquellas cosas que los seres de luz nos decían, nos contaban en el transcurso del 2020, principios del 2021, donde se... Intensificó el contacto con los seres, eh, nuestros hermanos interestelares, y todo esto ha sido eh, como un caldo de cultivo de preparación absolutamente completo para todo lo que se viene. Y ahora, esta transición, pues tú sabes que eh, para la quinta dimensión, eh, para los hermanos del espacio, para las otras dimensiones, no existe el tiempo como nosotros en este momento lo estamos manejando. Pero precisamente como se dispararon esas líneas de tiempo que nos venían eh, alineando, como se venía preparando ese despertar de conciencia en estas líneas de tiempo que habíamos estudiado desde el 2012, esas líneas se multiplicaron. Y ahora en este año, con todo lo que ha pasado, el despertar de conciencia ya es de mucha mayor vibración y ahora, ¿qué es el mensaje concreto que hay? De verdad, esa conciencia colectiva ha aumentado, es mucho más asequible para las personas. Estamos viendo que en estos últimos meses muchas, muchas más personas han despertado, han sentido muchas más eh, cosas han sentido, han visto, han tenido mucho más contacto, hay muchos más seguidores de estas otras realidades y eso es lo que nos ha llevado a que en esta conciencia colectiva los seres de luz y los eh, hermanos estelares nos vayan preparando para los tiempos que venideros. Y los tiempos se han acelerado. Y como lo han expuesto eh, los servidores de la luz, los contactados y todas estas personas que de una u otra forma estamos trabajando sobre la eh, comunicación eh, para Gloria Plata, es precisamente un objetivo eh, de vida porque ya en, lo, en el segundo semestre del, del año 2021 se concretó. La misión de Gloria es ser comunicadora sobre estas otras realidades, pero de una manera eh, de despertar acelerado, digámoslo así. Mm. Tomando como referencia un punto inicial, recuerda que vivía en Nueva York hasta hace tres meses. Eh, ahora ya me encuentro desde en la ciudad de Boston. Desde aquí estoy eh, en contacto con ustedes. Y. Y como siempre, mis espacios de vivienda son espacios que tienen que ver con esa labor de contacto que tengo con, con los seres de luz y ahora con lo, los hermanos estelares, pero ahora se intensificó más con el contacto de las eh, aperturas de las realidades del las ciudades intraoceánicas. Habíamos iniciado un proceso de saber la, el mundo intraterreno y las ciudades eh, en dimensiones, en otras dimensiones que hay en el mundo intraterreno, pero en este último semestre del, en este segundo semestre del 2020 se intensificó mucho esa labor y de verdad yo me entregué al movimiento de, de los seres de luz de tal manera que hubo un proceso aceleradísimo en el cambio de vida en el cambio de domicilio y en el cambio de contacto con estas entidades que de verdad le han dado un vuelco a mi vida mucho mayor del que del que se había presentado en estos últimos tres años me cambié de ciudad, eh, cambié de entorno, cambié de trabajo, cambié de ambiente y se cambia absolutamente todo. Aquí hay un panorama donde hay una relación con las otras dimensiones donde van diciendo eh, todo el paso a seguir y se va identificando de pronto el papel que nosotros estamos desempeñando. Ahora hay un mensaje muy especial que hice el último de estos últimos días y donde los seres de luz, mis seres de luz, mis contactos son ángeles y arcángeles directamente. Y como les hablaba en la última eh, entrevista, eh, se presentó el contacto con los Urma y Plejadianos. Pero ya en esta nueva etapa, en esta nueva vivencia, y mi contacto ha sido con los arcángeles los a y los ángeles pues respectivamente porque se abrió mucho el espacio de comunicación con las personas de una manera muy individual y yo presenté como una especie de aislamiento y no he vuelto a grabar los talleres ni los programas en el canal eh, tampoco he estado contigo que participaba frecuentemente a las reuniones eh, y, y no lo volví a hacer porque esos cambios de actividad y ese cambio de entorno me comprometió con esa parte del tiempo. La verdad era que se me estaba presentando esa parte de, de la interacción de las líneas de tiempo que estaba manejando con relación a lo que se veía, a lo que las otras personas cuando me contactaban, cuando solicitaban una consulta, eh, me exponían. Y todo eso era la materia de, ha sido la materia de estudio que yo he tenido para poder orientar. Cuando se canalizan los ángeles, cuando hay una consulta que la persona comienza... A exponer la inquietud de lo que está pasando y cómo sus ángeles le pueden ayudar. Y se combinaban absolutamente todas esas, como esas disciplinas, esos espacios, esas herramientas que los seres de luz le entregan a uno, y va uno identificando lo que va pasando. Muchas personas, dentro de un ambiente colectivo como el programa de Johanan y como muchos otros programas que ahora, que ahora se presentan en las redes, Preguntan, ¿qué nos espera? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a cumplir las profecías? ¿Y ¿Cómo va a ser el futuro de la Tierra? ¿Y ¿Si va a haber la guerra mundial? ¿Y ¿Cuándo va a haber el contacto con los seres extraterrestres? Y es una pregunta, pero en el colectivo, cuando ya uno se va a preguntarle a los seres de luz, es hacerles estas preguntas. Ellos de verdad enfatizan en que eso es algo como una curiosidad que presentan a las, perso las personas, pero que solo se pueden resolver desde el punto individual. Es decir, esas inquietudes colectivas son única y exclusivamente resueltas por cada una de las personas que se las haga que las tenga, las inquietudes, y la persona que va llegando a este ambiente y que va llegando a hacerse esas preguntas, son las encargadas de hacer ese movimiento. La persona que tiene la inquietud y que presenta la curiosidad son personas que están despertando conciencias, que de una u otra forma sintieron ese campanazo por allá adentro, de ese despertar de, de la curiosidad o alguien les habló y estuvieron en el momento indicado para empezar a, a indagarse y al ver que dentro de ellos no había como esas respuestas, van a estos medios y hacen estas preguntas y pues afortunadamente hay muchas personas que dentro de ese despertar y dentro del camino recorrido que tienen ya de muchos años en estas realidades, pueden dar respuestas, pueden dar tratamientos, pero ya lamentablemente hay un mundo de eh, oportunismo donde están aprovechándose precisamente de eso. Y es algo muy delicado porque los seres de luz están permanentemente al lado de los seres humanos. Los ángeles, cada ser humano tiene ángeles y arcángeles que desde antes de nacer están pendientes de, de nosotros, que están pendientes de nuestro mundo, de nuestro sendero, de lo que estamos haciendo, y cuando llega el momento de que nosotros les, les pidamos que aparezcan, ellos nos son los que nos han mostrado este camino y cómo poderlo caminar y cómo poderlo transitar. En estos últimos, este, este mes, diciembre, de pronto noviembre. Digamos, desde octubre se han presentado muchas, muchas anomalías, digamos, en, el, en la conducta normal del ser humano. Fuera pues desde principios del 2020, donde se declaró la pandemia que modificó absolutamente toda la, la vida del planeta Tierra. Eh, todo ha sido un cambio poco a poco eh, en incremento. Estos últimos meses ha habido un cambio energético que se debe a toda esta energía que viene de la Tierra, del, del universo, del Sol Central, del Sol, de otros soles y de toda una eh, confluencia que hay de los planetas y que lógico al ser el planeta Tierra un planeta sintiente, un ser que tiene todas estas componentes que somos nosotros, todos los seres vivos y todos los seres en evolución. Todas estas cosas están en estos momentos en, en movimiento y en cambio. Y esas energías que están ocasionando todas estas cosas que están pasando, cada día entran con más fuerza al planeta. Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta, por favor, ¿qué nos está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué, qué estoy teniendo? ¿Cómo hago para, para superar este momento? Los seres de luz nos dicen, y es el momento del cambio del ser humano para adaptarse a la transición, a la quinta dimensión. Y, pero la quinta dimensión. Eh, compromete todo esto que se está viendo. La, que, ese cambio, esa transición, es todo lo que se está dando. Y muchas personas lo han llevado eh, a crear en una realidad algo caótica que lamentablemente al dejar que sea el miedo el que invada a todos los seres humanos, a las personas que están en ese momento, en esa línea de tiempo, se crea esa realidad de miedo en un punto caótico. Ahí es donde aparecen estas nuevas enfermedades o estas tales otras formas de, del bicho y donde se aparecen eh, los problemas sociales, donde hay confrontaciones eh, dentro de la parte de la sociedad. Entonces todo eso se va generando en una bola de nieve. Va creando una bola de nieve que después, y cuando la persona se entrega por completo a este ritmo caótico, ya le es mucho más difícil como salir de él. Pero las personas que se están entrando a estas líneas de tiempo de afrontar y de ver las cosas como verdaderamente eh, debe ser, de cambios se dice, dice los cambios del próximo año digámoslo así y esos cambios internos cuando la persona asume la responsabilidad de sí es que quiero cambiar sí es que de verdad quiero quiero aliviarme quiero mejorarme quiero eh, dejar todo esto atrás cuando la persona en ese despertar de conciencia ve que lo más conveniente es no, yo me tengo que sacudir todo esto que, que está llegando, toda esta mala onda, mala vibra, porque hay que seguir adelante. La verdad es que quienes me están viendo, que han dado ese paso, se dan cuenta que las cosas son diferentes. Entonces, hay un cambio interno. Todo esto afecta. Todo esto afecta no solo a los seres humanos. Podemos ver, y esto es un punto necesario de identificar ahora, nosotros estamos sintiendo como seres humanos, todos los seres humanos estamos viviendo este instante de una manera diferente. Podemos ver que ahora hay problemas, eh, los que llaman eh, el, el llamado, el problema de emoción de la estación para las zonas donde ahora comienza el invierno. Esto es algo que se conoce hace varios años, pero apenas ahora está saliendo a la luz de que cuando llega invierno, llegan las temperaturas bajas, eh, llegan los vientos fríos, llegan las lluvias, hay un estándar de baja mmm, emotividad en las personas que viven en los pueblos, en las, en las, en las zonas donde se dan estos climas. Pero ahora todo eso unido con enfermedades, eh, con los cambios climáticos, con los cambios geográficos, va generando en la persona como una expectativa de qué que está pasando en estos momentos en el planeta. Entonces, cualquier síntoma, por pequeño que sea, se vuelve grande. La persona, todos los seres humanos en estos momentos estamos sintiendo cambios en nuestra parte emocional. En, y mucho más cuando no se expresan o no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, una de las cosas es que tenemos que ser conscientes de que la mayoría, la mayoría de personas, me tomo el atrevimiento de decir, la mayoría de personas que en estos momentos están sintiendo efectos que nos dicen que es el dolor de cabeza, el mareo, las náuseas, que no duerme bien que es un cansancio permanente, que está sintiendo como que eh, al día se le están disminuyendo las horas, de que no nos alcanza el tiempo para hacer las tareas que teníamos pendientes para hacer, y eh, se le unen otros más que son los síntomas de la temporada invernal, que es la parte de la baja emocional, y esto se muestra en reacción de que nos volvemos un poco agresivos o nos volvemos un poco deprimi deprimidos o simplemente no nos gustan muchas cosas de las que nos gustaban. Están habiendo cambios en, en los gustos, eh, en la parte alimentaria. Que a mí me gustaba tal cosa y qué extraño que hace días que ya no lo estoy volviendo a, a desear, que ya no me está volviendo a gustar, que si lo estoy probando me sabe de otra manera. Entonces ya no estoy. Eh, ya no me gusta el helado de chocolate, o que me gustaba mucho una carne bien preparada, pero estoy viendo que la carne me hace daño cuando la consumo. O que muchas personas ahora en Navidad eh, de los países latinos, personas, todo esto lo estoy hablando con eh, conocimiento de causa de las personas que me contactan. Muchas personas. Gustábamos de ese ambiente parrandero ahora en Navidad. Si bien es cierto que para muchas personas en sus familias han partido eh, seres queridos, entonces hay un luto y una tristeza en su casa. Para muchas otras es desconocido el porqué, y sabiendo que el gusta de la fiesta navideña y de fin de año, en estos tiempos no quieren hacer absolutamente nada. Y muchas personas han visto con susto, esto es esto he visto ahora, más que todo este mes de octubre, y se ha visto muchos cambios, con todo respeto a las personitas que de pronto no les guste este comentario, pero se está dando, y es algo que lo tenemos que exponer, sobre el cambio de la parte de la religión. Muchas personas están abandonando eh, sus iglesias, eh, sus grupos religiosos, sus grupos de oración, porque están viendo que no hay congruencia con lo que está pasando y con lo que están descubriendo como por su propio sentir con las cosas que se ven, que han estudiado de la iglesia. Muchas otras personas y me consultan, me dicen, Gloria, ¿pero qué está pasando? Me estoy sintiendo completamente irritable. No sé qué, sí, qué tengo. Eh, no me aguanto ni a mí mismo. y eh, Mal humor. Mucho mal humor. Y las actividades que antes les gustaba, como de compartir en familia, de salir eh, por la semana, los fines de semana, con las amistades, ya están. Siendo aisladas, están siendo cambiadas, no, no uh, acuden a sus grupos de amistades. Muchas otras personas se sienten sorprendidas porque han querido un amigo de toda la vida y les ha gustado salir a hablar con ellos. El programa de fin de semana dice: Pero Gloria, es que no tengo motivo Si la persona es la misma y siempre ha sido así, yo lo he conocido así. Pero es que ahora no siento el mismo interés por hablarle, por llamarle, y ya las cosas son diferentes, como que mi entorno es distinto. Entonces, ¿a qué voy con eso? Con lo que nos apoyan los ángeles, los arcángeles, en identificar este momento. Estamos cambiando, el ambiente está cambiando. Las energías que están entrando y nos están alimentando como cuerpo humano, como seres humanos. Como seres vivos y sintientes que somos, están llegando con muchas más fuerzas y están llegando otro tipo de energía que han alterado, alterado, no sólo cambiado o simplemente modificado algo superficialmente, no. Han alterado por completo la estructura interna y energética de todos los seres vivos de este planeta. Tomemos como referencia a algo, Johanna, para las personas que tienen mascotas en su casa. ¿Se han tomado el trabajo de ver en este último mes el cambio de comportamiento de esa mascota? Un pájaro, un perro, un gato, quienes no tengan mascota, se han tomado en un momento dado la, el tiempo de identificar los animales que han vivido en su entorno, las personas que han visto y que les ha llamado la atención la naturaleza. Y ahora, por ejemplo, yo acá que tengo la oportunidad de ir frente al mar y hemos visto varias personas que nos hemos unido precisamente a mirar lo, eh, las cosas que están pasando y el cambio del enrutamiento que están teniendo las aves migratorias de estación. Que primero eh, los especialistas, un especialista precisamente de eso nos decía, eh, las aves tomaban rumbos establecidos, se sabía que por los vientos, eh, los peces y las ballenas, eh, los delfines en el mar, tomaban, ya tenían sus rutas definidas eh, según el tiempo y la estación, y en esos momentos, en esta última estación que se está presentando, hasta el clima está loco, porque se han presentado lluvias en temporadas de verano, ahora los veranos eh, están con vientos fríos, los animales están perdiendo sus rutas, eh, los peces marinos están encallando y todas esas cosas que la verdad se ve en una modificación tremenda. Nosotros, quienes estamos en despertar de la conciencia, que hace varios años es, hemos venido como haciendo un, una bitácora, más o menos de lo que está pasando, desde cuando se está presentando, nos, nos vamos dando cuenta de que todo esto obedece a algo que, que muchas personas han dicho otros que se han cumplido muchas profecías y otros estamos viendo que de verdad obedece a lo que nuestros seres de luz nos han orientado. La Tierra ha llegado a un momento de cambio como todo ser que crece y que en su proceso de crecimiento tiene cambios hormonales y al tener esos cambios hormonales se altera por completo su funcionamiento, su emisión de hormonas, estas hormonas hacen que cambie el comportamiento, los hábitos, los gustos, todas esas cosas. Exactamente es la Tierra. Lo que pasa dentro de nosotros pasa allá en el exterior. Entonces lo que nosotros debemos hacer es como tomar un poco más en cuenta nuestro entorno, las personas con las que nosotros vivimos, eh, los seres con los que nosotros vivimos. Y tenemos en estos momentos la oportunidad de tener muchas personas, tus colaboradores, esas son las personas que nos orientan y nos van enseñando. Lógico que tenemos que despertar nosotros también en nuestro corazón y aprender a tomar la intuición y el discernimiento como herramientas para poder seguir caminando, identificando por qué camino debo seguir. ¿Por qué se presenta en estos momentos para el 2022 como un tiempo de cambio que nos dicen cambio eh, en este gran despertar y transición? Las transiciones siempre se dan, como todos sabemos, cuando un ejemplo básico, un gobernante termina su periodo y está en un proceso de transición para entregarle al nuevo gobernante que llega. Eh, en estos momentos eh, la Tierra está en un cambio, en un cambio interno que se está alineado con el cambio del universo. No es solo el planeta Tierra el que está en el cambio, son todos los otros planetas que están en este sistema solar y que están en esta galaxia y que están en este universo. Los seres que viven en esos planetas, los seres que viven en las dimensiones que tienen que ver con nosotros, también están en cambio. La transición que nosotros tenemos en estos momentos que identificar es que veníamos de un letargo, veníamos de un tiempo donde estábamos dormidos y no sabíamos ni siquiera qué éramos, ni de dónde veníamos ni para dónde íbamos. Ahora con este despertar de conciencia que hemos tenido, todos estos cambios hacen que sea una transición. Todos lo conocemos como que vamos a pasar a una quinta dimensión. Ese paso no es como eh, primero se visualizaba eh, en, en unas religiones que nos decían, eh, va a cambiar el planeta y va, va a cambiar absolutamente todo el mundo, eh, va a venir. Nuestro Señor Jesucristo eh, va a cambiar absolutamente todo, se va a separar eh, lo bueno de lo malo y las personas simplemente nos entregaban una idea, aparte más que todo de la religión, de un panorama como de una película que de verdad en esos momentos sabemos que esa película no nos la van a proyectar y que los cambios se están dando de una manera muy diferente. Muchas personas me dicen, Gloria, es que usted habla de unos cambios, pero ¿cuándo es que se van a dar? Los cambios no los vamos a ver por fuera hasta que nosotros mismos no los hagamos desde acá adentro. Para eso están los ángeles, arcángeles y seres de luz que nos acompañan permanentemente para orientarnos. Es decir, debemos ser ya en este instante extremadamente exigentes con nosotros mismos. Lo hablábamos hace ¿cuánto tiene Isabela? Desde el día en que de, nació Isabela, desde que fue mayo. la última sí, sí, mayo. desde mayo. Ese día que nació Isabela, nunca lo olvido que hablamos por la noche y al otro día nació ella. ¿Te acuerdas que te lo dije? Ella ya viene, sí, sí. porque tú lo pediste. Así es. Ese día hablamos precisamente de eso. Que nosotros tenemos que cambiar primero nosotros para ver internamente para ver ese cambio externo, entonces imagínate si desde esos momentos a nosotros nos están preparando de que el cambio es ya el cambio es ahora, las cosas están ya dadas, no nos podemos no no, no podíamos. En esos momentos, eh, como se dice, compañitos de agua tibia, sí, entonces cambiemos. No, es que entonces yo mañana voy a hacer la meditación. Primero que todo, yo tengo que mirar a ver cómo aprendo a meditar. Entonces, dentro de ocho días, voy a estar en una clase de Julana de Tal. ay, es que Gloria habla muy bueno. Entonces, venga, miremos a ver qué es lo que ella nos dice en el programa. Pero, ay, no, dentro de, de la próxima semana que me quede tiempo. No era en ese momento, ya, era, ya. Desde el 2012, como lo hemos dicho, nos están preparando y nos están diciendo, el tiempo se acortó. No es que se vaya a acabar el planeta, se acabó el tiempo. Claro que sí. Ya el tiempo son las líneas de tiempo que hemos hablado con antelación, de que se fusionan y que con todos estos cambios que han habido, con este disparo de energía que se aceleró de estos soles galácticos, de estos centros energéticos del universo, se aceleraron a tiempo de la Tierra cosas que tenían que pasar hace cientos de, perdón, dentro de cientos de años, en las modificaciones. Por ejemplo, um, estaba previsto en, en en los tiempos estelares, digámoslos así. Estaba previsto que los espacios geográficos de la Tierra, que la Tierra cambiara. Eh, por ahí en el dos mil dos mil cuatrocientos dos mil o si se acercara de pronto a un año tres mil porque la Tierra tenía que cambiar y tenía que haber otra eh, tenía que haber influencia de seres extraterrestres para que la Tierra entrara en un manejo de una tecnología diferente y que los seres humanos despertaran en conciencia y que todo fuera distinto pero todo se aceleró Absolutamente todo. Y no precisamente que porque el hombre cometió pecado y se ha abandonado y no ha rezado. No, esto no es un castigo. Esto no es un castigo ni que los temblores, ni los volcanes, ni las erupciones, ni los tsunamis, ni las cosas que han habido, es por castigo para el hombre. No, esto es algo que tenía que pasar, pero con todas las cosas a nivel universal que han ocurrido se han acelerado y ese aceleramiento ha llegado a la Tierra. Ese aceleramiento influye mucho en, en que muchas personas eh, as, hayan pactado vivir esta realidad, vivir en esta línea de tiempo, como estamos ahora. Pero con ese aceleramiento de eventos y de cosas en cambio, ese ser no soportó ese cambio. Y por eso muchas personitas se nos han ido. Muchas personitas han abandonado este plano. Muchas personas han decidido eh, regresar para mirar a ver eh, qué hacer o, o, o cómo volver a proyectar algo porque se había convenido algo. Todos nosotros estamos aquí por convenio, por voluntad propia y porque pedimos estar acá por algo y para algo. Por los por nuestras mmm, familias, por, por ser semillas estelares. Pero con todos los cambios que han habido, estas transformaciones, no todos los seres la han podido afrontar. Y esta, este grupo de cetáceos eh, que hemos venido escuchando este año han encallado y han muerto muchos habitantes del mar lamentablemente no estaba destinado a que fueran como en tanto grupo que murieran. Tantos animales, tantas plantas, los incendios que en estos momentos están habiendo en Sudamérica, y estas tormentas que sabemos que mucha parte del cambio climático es, es, es producido por el mismo hombre, Todas estas cosas han acelerado muchos cambios que los seres sintientes, los seres vivientes, los seres en evolución, no capacitados y para estos cambios, han decidido más bien cambiar, trascender. Y aquí estamos nosotros. Si las personas, quienes en estos momentos están escuchando este programa, quienes lo eh, lo vean en un futuro y quienes en estos momentos están aquí que aquí yo sé que están muchos planetarios muchos de los grupos y de las comunidades que en estos momentos estamos trabajando precisamente sobre estos cambios quienes estemos aquí es porque hemos afrontado todas estas dificultades que se nos han presentado en el planeta porque queremos ir más allá. Y estamos en estos momentos dotados de pronto de esa valentía y de ese arrojo y de esa misión. Estamos dotados del valor para cumplir con esa misión que nosotros mismos nos hemos puesto y que los seres de luz nos están orientando para sacar adelante ahora. Por eso, no estamos sujetos a que haya un calendario que fije, se acabó este año, y sigue otro, y que todas las cosas cambian en lo absoluto. Muchas personas todavía creen que con el día del 31 de diciembre comerse las 12 uvas y pedir el deseo, eh, se les va a cambiar absolutamente, automáticamente, todo. Otras tienen muchos agüeros, muchas cosas, y los cumplen. Y yo estoy sorprendida con la forma en cómo la persona trabaja ese agüero y con esa firmeza con que a muchos se le cumple. Y de verdad, muchos dicen, dígame qué es lo que hace para que se cumpla lo que usted pide. Los deseos de fin de año se piden. Para este año, para la transición 2021 al 2022, ha habido una fuerza muy grande. No es que a las 12 de la noche del día de mañana se va a acabar el año y listo, comienza absolutamente todo. Este cambio ya lo estamos viendo. Nos estamos preparando. Nos están preparando desde el 20, el 21, para lo que se va a dar en el 2022. Pero lo que nos espera en el 2022, si no lo afrontamos con la madurez del caso que nos han venido tratando de ilustrar, tratando porque muchas personitas no lo han aceptado y sí yo sé muchas personas me van a decir no pero es que mm, usted me dice usted dice que que el que se quiera es que tenga ojos para ver qué vea y el que tenga oídos para ver qué quiera escuchar escuche pero es que nadie se enferma porque quiere a esas personas que dicen es que yo cómo voy a querer tener un accidente cuando les trabajamos la forma en que todos los accidentes y las enfermedades ocurren porque mi subconsciente así lo produce y todo eso tiene que ver con esa preparación del año, con lo que hablamos ahora al principio, las depresiones, las desmotivaciones, estos cambios de energía, estos cambios de ánimo. Lógico que esos ánimos son los que me producen a mí una baja defensa en el sistema inmunológico y Ahí está mi enfermedad. Y lamentablemente dentro de mi subconsciente muchas cosas se manejan para que hayan otras enfermedades de mayor gravedad. Muchas personas me dicen, es que yo no me enfermo porque yo quiera. Pero entonces ahí la persona tiene que empezar a trabajar cómo es que es el equivalente de la enfermedad en la parte emocional. ¿Qué, qué tiene que ver eso con el 2022? De que lamentablemente Estamos a puertas de que se vuelva a ver otro brote de otro bicho o del mismo evolucionado, no sé. Y las personas se infunden a sí mismas tanto miedo que les da. Cuando la persona baja las defensas, cuando la persona falsea sus barreras de, de defensa con el ánimo, con el entusiasmo, con el positivismo, la verdad, eh, pasan muchas otras cosas. Y ahora es un cambio muy especial. No se llaman a los rituales, pero me gusta participar de ellos cuando me invitan a ellos y ver que muchas personas que participan en los rituales han hecho de estos rituales de estas temporadas una recarga de energía para poder cumplir esos deseos, para poder cumplir lo que se le viene eh, a necesidad. Ahora hacia la parte individual, mis mmm, consultantes, eh, las personitas de mi comunidad saben, por todo lo que yo les he dicho, por todos los mensajes que le hemos dado y por todas las consultas que se han adelantado, que de verdad, tiene que haber un cambio interno para que haya un buen cambio en el 2022. Con relación a la parte de las cosas externas de, de qué va a pasar en el 2022, también depende de mí y dependen de todas las personas que vean todo lo que está pasando y abran sus oídos a las mismas. Eh, noticias de televisión donde se genera el caos donde se generan las estadísticas y pero es que tengo que estar pendiente de qué es lo que está pasando y cómo está pasando para darme cuenta de que eso está muy delicado y si no pasa tal cosa va a pasar la otra cuando la persona se llena de ese argumento y de verdad no cambia su panorama hacia lo que está pasando afuera llega a participar de la línea de tiempo caótica donde van a pasar cosas lamentablemente muy negativas. Eso no exime de que el ser humano en estos momentos eh, se vea afectado en el planeta Tierra por los cambios y acomodaciones que hay. ¿Qué les digo yo a la persona? No soy astróloga, eh, no soy adivina. Eh, mis consultas de ángeles de verdad no no dan a, a las preguntas de que, que, que va a ser de mi próximo año y yo no soy de las consultantes que eh, en el amor en el dinero eh. no nada de esas cosas pero a la persona se le orienta de que si la persona cambia cambia de una manera individual y logra cambiar su entorno se cambia absolutamente todo lo que hay alrededor. En estos momentos, como van las cosas en el planeta, hay muchas personas que están en ese despertar. El cambio es ya. Ya no tenemos tiempo de, de mirar a ver y cómo prepararnos y entonces voy a empezar el curso la próxima semana. No, ya, ya. ¿Cómo cambio ya? Cambiando mi pensamiento. ¿Cómo cambio ya? Cambiando mi actitud. ¿Y cómo cambio ya? Que eso es lo duro. Para que mañana no se tomen la, la botellita ron. Para que mañana no, nos peguemos como esa trasnochada tan tremenda. Y de pronto el riesgo de, de quién sabe qué cosas. El cambio es ya. Si tú sabes que te hace daño tomar licor, por favor. Y que el hecho que mañana sea 31 de diciembre y que haya una fiesta familiar donde tenemos familiares que no vemos hace eh, muchos años, frénate, frénate en la parte de la tomada de licor. De que se están diciendo muchas cosas sobre los cambios geográficos y, y la erosión de los volcanes. Por favor, en muchas partes, en muchos canales se les ha informado a las personas. No hay que generar caos, pero hay que ser prevenido. Así como en la parte de la salud, tenemos que eh, protegernos y proteger a los demás. Que mi conducta no sea un riesgo para mí y no sea un riesgo para los demás. Y con cada actitud que yo haga, cada día, con el control de mi pensamiento, de mi palabra y de mi emoción, Estoy cambiando al planeta y estoy cambiando el entorno en el que yo vivo. De verdad, hay muchas cosas que van a pasar. Y digámoslo así, va a pasar lo que yo quiero que pase. Nos muestran de pronto un panorama eh, para el próximo año. Nos muestran tres, cuatro escenarios posibles de lo que vaya a pasar. ¿Qué a cuál me voy? qué cual dice tal cosa qué quién dice la verdad qué quién es la divina que va a decir las cosas que verdaderamente van a pasar yo me voy a me voy al panorama al escenario que verdaderamente mi intuición y mi discernimiento me lleve entonces ahora qué es lo que debo hacer qué es el mensaje que me dan los arcángeles por favor vete al escenario donde hay más luz donde hay más proyección donde hay más armonía. Entonces, eso es lo que tenemos en este tiempo de transición, y a esperas aquí ya menos de 24 horas para acabarse este año, y que de verdad empieza. Empieza porque empieza el primero de enero. Tengo para decirles que empezó ya, hace mucho rato que ya empezaron esos cambios. Así Johanan que, un cambio tuyo para este año, felicitaciones, fue la llegada de ese angelito a tu vida y eso cambia, cambia absolutamente el panorama. Y si todos tenemos dentro de nosotros eh, el escenario de alegría, positivismo y optimismo, la verdad es que nuestra propia vida cambia, se los digo por experiencia propia y por todas las personitas con las que he hablado que pueden dar fe de que cuando cambian su forma de pensar, su ánimo y sus conductas y sus hábitos, curiosamente las noticias que van dando alrededor también van cambiando. Así es. Ahora, me llama la atención esta parte donde mencionabas de la energía del sol central. ¿Qué, qué, qué significa eso? ¿Qué esas energías? Bueno, las energías del sol central. Eh... Conocemos un sistema solar, que es el que está formado por este sol del sistema solar y que a su alrededor están estos planetas que nos han enseñado lo que así muy superficialmente sabemos porque los seres de luz de, de otras dimensiones y de otros planetas nos han enseñado de que ya este universo es mucho más grande, mucho más vasto. Entonces, hay un Sol central, hay una estrella de luz eh, que es el punto central de un sistema, de una galaxia y de un sistema mucho mayor. Entonces, esas estrellas gigantes que dan luz, eh, que dan energía a ese sistema al, con, al cual ellos pertenecen, este es el tiempo donde se están alineando. Entonces, empezamos con un sol de un sistema solar, que es este sol que vemos en las mañanas, y que nos da luz y alimenta a estos planetas, da, es el principal dador de energía de estos planetas que le secundan en el sistema solar. Hay una galaxia, a esa galaxia tiene otro sol, digámoslo así, del cual este sistema es parte y muchos otros sistemas. Entonces hay otro sol que en ese momento nosotros lo conocemos, eh, se escucha como sol central, pero de pronto debe y se sabe que hay otro sol y otros otros sistemas macros que nuestras mentes de pronto no alcanzan a dimensionar, pero hasta donde conocemos ahora ese gran sol, eh, esa gran estrella eh, está ya alineada con esos otros soles pequeños y están emitiendo energías que nosotros no alcanzamos como a, a, ni a percibir ni conocemos porque nuestra mente es tan limitada que no alcanzamos a dimensionar todo ese campo eh, lo que llamábamos eternidad universal que hay hacia allá esas energías que son esas energías son unas energías de cambio Podemos ver que en nuestro ambiente el sol lo que conocemos que nos han enseñado es emite unos rayos X, unas, una luz ultravioleta, rayos gamma, alfa, beta, mucha clase de energía que nosotros ni conocemos ni alcanzamos a percibir. Más aún multiplicada exponencialmente es la energía, las energías que transmite ese sol que. Con la alineación, es decir, eh, como que se encienden, encienden lámparas. Al alinearse, es como que se encienden las lámparas de varios espacios que han estado algo distantes, pero al alinearse, eh, esas lámparas dan mucha más luz y entra mucha más energía a todos los planetas que dependen de esos soles. Entonces, eh, se emite exponencialmente esa energía que recarga, que de la que nosotros formamos parte. No es sólo de este cuerpo, sino de la composición de nuestro cuerpo sutil, que es el ser álmico, el ser mental, el ser espiritual. Eso es pura energía. Nosotros somos más energía que materia y esas son las energías de las que se trabaja con la con la información de esos soles perfecto muy bien desde luego que esas energías nos van a beneficiar siempre y cuando nosotros sepamos cómo o de va a ser de manera general que, que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar ahí ¿qué debemos de pensar ante eso es algo que se emite mm, no no se perjudica ni se beneficia, digámoslo así. Eh, es un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Es como el agua. El agua es, es un elemento, es un elemento que es el eh, principal elemento de este planeta porque es el dador de vida. Sin el agua, la vida en este planeta no existiría. Pero tenemos que ver eh, la composición del agua. La composición del agua es una. Y esa agua, a nosotros los seres vivientes, nos da vida. Y nosotros tenemos que tener el agua para poder vivir. Pero el agua, en sus diferentes presentaciones, a muchos seres los extermina. Cuando llegan las heladas a, a un terreno donde está cultivado, el agua, esa agua, en su estado líquido de extrema temperatura, acaba con esas plantas. ¿Sí? Podríamos decir, el agua es dañina o el agua, de, el agua del mar, que tiene unas características, pero son inherentes al agua. El agua no es buena ni es mala, es como la necesite recibir el ser que en esos momentos lo está recibiendo para nosotros como seres en evolución eh, seres vivos que ya sabemos que somos más energía al igual que muchos otros seres del, de estos universos tenemos que en esos momentos identificamos que esas energías que se están emitiendo son unos cambios para hacer que las cosas se limpien. Para nosotros los seres en evolución. Pero hay otros seres que esas energías son malas porque van a acabar con su existencia. ¿Sí? Para nosotros que estamos en evolución, que ya sabemos que requerimos de esos elementos, de esos componentes que esas energías van trayendo a nuestro cuerpo, que esas energías son, eh, digamos, eh, benéficas, pues, hablándolo así, para este planeta que en una simbiosis genera vida y optimiza la vida de los seres que ya estamos aquí. Esa luz nos alimenta y es benéfica para nosotros. Para otra clase de seres, la luz, que es energía viva, pero esa luz los acaba, esa luz los extermina. Entonces, esa energía lo toma se toma como verdaderamente se necesite. La energía en sí no es ni buena ni mala. Para nosotros que estamos en proceso de evolución y que somos dependientes de todos esos factores de, de, del entorno y de lo que nos alimenta, podría decirse que es buena. Es necesaria para que se den los cambios que se van a dar y que se están dando. Ok, perfecto. Ahora, eh, mucho se habla siempre que llega un nuevo año, siempre, siempre eh, buen, cosas buenas, siempre hacemos una lista enorme de cosas como objetivos que nos vamos marcando y conforme van pasando las semanas se nos van olvidando. ¿Qué tendríamos sí. que hacer para que de, con toda esa información que a ti te han proporcionado Gloria, las personas que te escuchan, las personas que están conectadas aquí en estos momentos, puedan tener un 2022 satisfactorio desde el punto de vista energético, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de estos temas de las otras realidades. ¿Qué les recomendarías? Bueno, primero que todo, ser, eh, ser claro, ser concreto en esa lista, en esos deseos, ¿sí? Porque eh, tengo que primero que todo ver que son deseos que voy a cumplir que yo tengo las características que voy a cumplir la persona primero que todo eh, tiene que saber eh, lo que mucho nos, muchos muchos eh, hablamos voy a bajar de peso voy a rebajar de peso voy a tener un cuerpo escultural y todo pero la persona no le gusta para nada tener disciplina para hacer un ejercicio, para cambiar un hábito alimenticio, para eh, cambiar de actitud ante las cosas. La verdad es que no, si no identifica qué es lo que necesita para que ese deseo se cumpla, de verdad, eh, no, no va a pasar nada. Y lo único que va a hacer es seguir llenando un listado y seguir llenando un papel para evaluarlo a final de año y volver a decir, ah esto no sirve para nada o se me pasó el tiempo o quién sabe qué cosa. A nivel energético, la persona debe en este instante identificar qué es lo que necesita ella para cambiar y para estar bien. Identificar que nosotros somos seres, eh, mente, cuerpo, espíritu, y que esas tres características que, te, que nos componen, Deben estar equilibradas y que la parte de energía entra en esas tres características y que debemos tener una buena fuente energética que se da para mi cuerpo, tenerlo equilibrado energéticamente con buenos hábitos, eh, hábitos saludables que son hábitos alimenticios y hábitos de comportamiento en la parte mente, cuerpo, mental. Eh, pensamientos eh, positivos y entrar a una. saber qué es verdaderamente lo que yo quiero. Porque si la persona en estos momentos nos está escuchando y dice, no, es que yo quiero estar bien, pero eh, Gloria habla de contacto de ángeles, arcángeles y de seres del espacio. Y a mí en la iglesia me dijeron que yo no puedo creer en seres extraterrestres porque todo eso es del demonio. ¿Qué vamos a hacer? Muchas personas vienen a mí y me dicen, Gloria, es que usted me habla de los ángeles y en, en la misa pasada nos dijeron que todo lo que escuchemos de nuestro alrededor que no sea directamente de la palabra de Dios eh, son. Simplemente manifestaciones del demonio. Eso me lo dijeron la semana pasada. Entonces yo no puedo hacer nada porque yo no puedo obligar a la persona a que crea que su voz interior en estos momentos está saliendo a flote. Su conciencia le está hablando y está en un despertar espiritual. Si no cree en sí misma, la verdad es que no se le puede como obligar a algo. La persona energéticamente debe saber que a qué se refiere eh, en el cambio energético, cómo debe fortalecer su cuerpo, su mente, su espíritu para que su energía fluya. Entonces, eh, hay muchas cosas, podemos cambiar los hábitos, eh, la, primero que todo hacer la meditación, encontrarme a mí mismo, mi despertar de conciencia es poder abrir mi corazón, y mi mente hacia las nuevas realidades. Espiritualmente, eh, yo respeto mucho la parte de las religiones, pero por favor, cuando eh, cualquier dogma, cualquier religión o cualquier enseñanza que llegue a mí me cohíbe de algo, y si esto es así, no lo escuches, y si esto es así, solo yo tengo la razón o solo nosotros decimos la verdad, Ahí es donde está más desorientado y no es el camino correcto. En estos momentos, de pronto lo más importante para que la persona siga el camino que le corresponde es escucharse a sí mismo, abrir su corazón y yo veo que tú tienes muchos colaboradores donde de verdad son las personas que han orientado a muchas personas con las que yo estoy ya siendo comunidad. Y a mí misma, que tú mejor que nadie sabes, las personas que nos han enseñado a través de este canal a hacer una meditación para que la meditación, si existen seres extraterrestres, de, de dónde vienen, para qué vienen y todas las cosas que van a pasar en la Tierra. Entonces ahora se recomienda, um, si vas a ser lista, ser disciplinado y exigente contigo mismo al cumplimiento, de esa lista, ser objetivo y ser congruente, que en estos momentos no podemos eh, de pronto hacer como una petición de que para el próximo año me voy a comprar una casa, un carro y voy a viajar al extranjero y vamos a ver y la persona no tiene ahorros. Eh, está desempleado o comenzó en un trabajo donde apenas va a empezar a, a nivelar su parte salarial, es el único ingreso económico que hay en la casa y la familia depende completamente de él. Entonces, eh, si su viaje, si su casa y si su carro están basados en que se gane la lotería, yo creo que no le va a quedar siquiera dinero para comprarla. Entonces, ser congruente, ser disciplinado y ser objetivo con los deseos que se proponga. En cualquier ámbito tenemos muchas fuentes de información que nos orientan a ir por el camino correcto, que es, primero, como yo salir adelante, tener y tomar conciencia de lo que soy, de dónde estoy y cómo puedo cambiar yo dentro de mí. Tener la certeza de que si yo cambio y si yo cumplo, con toda esa listica en una disciplina congruente, es, ese mundo allá cambia, por completo cambia. Perfecto, ahí está, para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí muy al pendiente. Ahora estos seres seguirán ahí asesorándonos, seguirán mandando mensajes, se van a incrementar o simplemente como ha ocurrido en otras ocasiones, guardarán silencio durante algún tiempo. ¿Qué pasará en ese aspecto? te han dicho algo? Los seres están siempre ahí los seres es, los seres de luz, nuestros acompañantes de luz siempre han estado ahí ahora. Eh, se incrementa el número de personas. No es que se incremente el número de personas que los escucha y que habla con ellos o que los percibe. No, lo que pasa es que ahora hay medios y hay formas de dar a conocer eh, lo que pasó en el otro continente y que ahora con este despertar de conciencia nos hemos dado cuenta y hemos visto de que al socializar todas estas cosas Ah, sí, a Julana le pasó eso y a mí también me pasó, y entonces, como qué pasó, yo también, precisamente, nuestro objetivo, ¿cuál es? Que todas las personas que vivan estas experiencias las socialicen, porque como todos van hablando, todos vamos aprendiendo y todos vamos enseñando a la vez. Se van a incrementar, muchas de estas enseñanzas se van a incrementar y vamos a dejar de lado el gurú, vamos a dejar de lado el, el, la señora la pitonisa o la divina, porque de verdad me doy cuenta de que ese poder lo voy a adquirir yo, lo tengo yo. Tú puedes ver y eso tiene mucho que ver en los seguidores que hay en tu canal y en muchos otros canales. Cada día son más las personas que les llaman la atención estos temas y cada día son más las personas que van despertando cuando les llama la atención estos temas, porque resulta que a todos los seres humanos nos ha pasado una hemos tenido una insólita experiencia, cuando tenemos esa insólita experiencia y la identificamos y nos damos cuenta de que no soy yo sola la que me está pasando, de que no es solo a la a mi hermana o a la vecina que también le pasó, sino que veo, estando yo en Colombia, veo que Johanna tiene gente en toda Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica. Y entonces esto se va multiplicando. Y eso es lo bueno del asunto. Van apareciendo muchos más eh, servidores de la luz, digámoslo así. Eh, nos vamos identificando muchas más semillas estelares y nos vamos dando cuenta eh, que los buenos somos más y que de verdad eh, las personas que quieren salir adelante no necesitan eh, gastar millonadas en un curso o en un viaje especial donde van a hacer un retiro en quién sabe qué montaña y es lo ven como tan lejano, no, ya las cosas están aquí en nuestras manos y con todos estos acercamientos que estamos haciendo se dan cuenta de que nos orientamos, de que hay muchas personas conmigo, somos muchos los que en estos momentos estamos a disposición de todas esas personas que quieren saber algo más o de que quieren eh, orientarse en a esos caminos y descubrir que también dentro de ellos ocurren todas esas cosas que son en este instante solo de esas personas que están ahí hablando contigo en una entrevista. Muchas son las personas que después de hablar con, de estar aquí contigo en entrevista, me contactan y dicen, Gloria, es que yo también desde pequeña veía estas cosas, sentía esto, entonces ahí poco a poco va surgiendo sí. esa inquietud por el camino de la luz, por el despertar de la conciencia y ahora para el 2022, eh, tú vas a ver cómo en ese primer semestre Van, con todas las cosas que están pasando, eh, van a ser multiplicados estos espacios y estas experiencias, y vas a tener muchos más seguidores porque van a estar más inquietos, porque muchas personas que ni siquiera creían en estas cosas ahora, muchas, muchas, muchas son las que se le están presentando estas experiencias y se están dando cuenta de que vivimos en otras realidades y que todos somos exponentes de esas realidades. Qué va a pasar con esta, con el camino de la luz, con las eh, insólitas experiencias, con las otras realidades, se van a ver, se van a dar con mucha más eh, frecuencia y más cantidad. Muchas, muchas personas son las que en estos momentos saben que estamos ya en el camino de ese despertar. Perfecto, ahí está. Te preguntan por acá, y pasamos con esto, con los cuestionamientos de la gente que está conectada por acá, Gloria. Eh, te dicen que si en esos mensajes y si en esa información que te están proporcionando, te han hablado sobre el encuentro, el contacto cara a cara con los seres extraterrestres de manera masiva. Mira, Johanna, has tenido, yo creo que casi a todos tus colaboradores les preguntan, les preguntan lo mismo. Resulta que ese encuentro ya se, ya se dio. Ese encuentro hace mucho tiempo que se está dando. Eh, que la persona esté preparada o no, eh, la verdad no lo sabemos. Porque a muchas personas que ni siquiera creen en los extraterrestres se les han aparecido. Eh, muchas, muchas son las personas, cada día se da cuenta uno de más casos eh, donde la persona escuchó Vivió y sintió el respectivo encuentro. Que estandarizada la información por qué no se ha dado es la siguiente: Esos, esos seres, esos, esos seres de otras dimensiones o de extraterrestres, vienen primero con una tecnología y segundo con una evolución mucho más avanzada que la nuestra. Hay un punto que es de una lógica humana muy especial y no solo nos lo han mostrado en películas sino que lo hemos podido ver en la parte social y pues yo ahí los que vimos en Estados Unidos podemos dar fe de eso y si se nos presentan eh, simplemente con unos, unas eh, confrontaciones con los mismos seres humanos porque sean de otra raza o porque sean de otro país o que tengan diferentes ideologías y las confrontaciones se hacen de una manera de ataque y que todavía en este instante los líderes de los países eh, que lamentablemente nos gobiernan a nosotros se muestran con una violencia y no hay un sondeo de tú qué quieres a qué vienes qué me ofreces como a ver como de pronto un encuentro eh, si entre razas y nacionalidades hay una diferencia mortal para enfrentar las cosas tú te imaginas en estos momentos esos seres extraterrestres qué pensarán de nosotros aquí los humanos ¿Cuál va a ser el encuentro? ¿Cómo van a ser las cosas y cómo sería el recibimiento hacia ellos? Nada más con ese punto. Esa es una lógica que muchos humanos en estos momentos tenemos, un pensamiento de esos. Pero yéndonos a la parte real, eh, hay una parte de frecuencias vibratorias que nosotros en estos momentos no estamos preparados para tenerlos materialmente eh, aquí, frente a frente. ¿Sí? Y la parte del encuentro que yo te digo y que ellos lo han vivido es en esa forma, eh, la llamada forma astral, forma etérica. Y hemos recibido mucha información de esos seres que se nos han manifestado y que han hablado y que trabajan por medio de ese contacto esos líderes espirit esp no espirituales, eh, dentro de la parte que muchos son los contactados, digámoslo así, porque esto que se ha manejado de otras tecnologías que han venido y que ya se dieron los encuentros y que un país hizo pacto para que se intercambiara tecnología por por, otras, por otros beneficios como es entrega y desaparición de seres humanos y de manejos de los espacios de la Tierra. Sí se dan, pero esos no son los hermanos estelares que nosotros estamos esperando que aparezcan en una nave y que salven al planeta. De hecho, uno de los mensajes que dejaron los seres de luz fue mucho cuidado. Ahora. En el 2022 se va a incrementar avistamiento de naves eh, espaciales. Que ahí tenem tenemos que eh, tener calma y frenar la mente. Porque la mayoría de las naves que en estos momentos se están viendo son naves creadas por el hombre. Y el ser humano está tratando de hacer, crear un panorama, eh, quién sabe con qué intenciones, donde se hagan ver eh, invasiones o la maldad de estos seres que vienen de otra parte. No sé hasta el momento, porque pues hasta ya no he llegado, si se van a atrever de pronto a también suplantar un ser del espacio o extraterrestres, pero no. No todo lo que brilla es oro, ni todo el oro brilla, porque muchas de las cosas que ya se están dando y naves que se ha, han visto, naves que se han reportado, no son naves de seres espaciales. Son naves creadas por el ser humano que quieren hacer, crear otro ambiente, crear otra línea de tiempo, otra realidad para intereses particulares. Pero ahí en ese caso eh, el encuentro ya está dado eh, y la persona. Yo lo que veo es que cuando la persona está preparada o la persona sí lo ha querido o la persona eh, lo ha trabajado, de pronto ha tenido ese contacto. Pero que hace muchísimo rato el contacto extraterrestre se dio, ya se dio. Johanna. Ok, perfecto, ahí está. Te preguntan por acá, eh, ya saben la palabra, pregunta jóvenes para irnos rápido y tendido. Te preguntan si estos seres con los que estás en comunicación, por lo regular, qué tipo de datos te dan y cuánto dura esa comunicación. Mm, la información que ellos me dan es permanente. Es eh, lo que yo identificaba desde un principio. Y la información está en una conciencia colectiva. Y los, la comunicación se da cuando trabajo. Los seres que, con los que contacto son ángel, seres de luz, ángeles y arcángeles. Hay unos seres de luz de otra dimensión que se comunican. No tengo mucha comunicación con ellos, que son los llamados maestros ascendidos eh, y también he tenido como les dije comunicación y contacto con los eh, eh, urmas y pleyadianos poca a comparación de los ángeles y los arcángeles eh, la, la conexión con ellos es permanente y se intensifica cuando se trabaja la disponibilidad disponibilidad espiritual y se llega al, a la convivencia. resulta que todos tenemos ángeles. todos los seres humanos tenemos ángeles y tenemos arcángeles que rigen en los niveles de los ángeles y aquí en la tierra esos seres de luz en la línea dimensional de los ángeles y los arcángeles eh, los arcángeles tienen eh, como asignadas unas tareas más específicas. Pero esos ángeles siempre están ahí. Siempre todo ser humano tiene por derecho de nacimiento, hay dos ángeles. Y esos ángeles son los seres de luz que siempre están ahí eh, para acompañarnos, orientarnos. Y son los que yo en un momento dado eh, enseño a contactar a la persona. Digamos para escucharlos. Para saber uh, identificarlos, y muchas, muchas personas ya los identifican, y les decimos seres de luz, porque esa es su manifestación, y se aparecen como luz. Esos son los seres que yo contacto. Te dice por acá Rosalba Pérez. Y si en realidad yo soy la extraterrestre por las veces que he reencarnado una. Extra y extra, una, otra y otra vez. Otra vez sí, Rosalba. Yo también he sentido muchas veces que soy extraterrestre. Nos sentimos como si este no fuera nuestro lugar, eh, nuestra casa o nuestro hogar. Eh, sí, mira que ahora con todas las cosas que han pasado y con todas las informaciones que nos han llegado. Eh, nos hemos dado cuenta de que somos los extraterrestres porque nosotros venimos venimos de de las estrellas venimos de otro planeta nosotros venimos eh, de otras existencias de otras vidas y la verdad eso eh, lo evalúa una persona. A su, es, a su criterio. Um, tenemos características, muchas personas tenemos características diferentes. y cuando empezamos a veces que se hacen regresiones, nos damos cuenta que hemos tenido vida en otros planetas. solo que la parte de extraterrestre yo no sabría. yo no sabría, calific yo no sabría cómo calificarla. si yo que estoy viviendo en el planeta tierra y soy un cuerpo. Físico nacido acá, y mi contacto, y mi entorno, y mi familia también son así terrícolas como yo. ¿Hasta qué punto puedo yo evaluar qué es un extraterrestre si yo me considero también extraterrestre? Puede que sí, Rosalba. Te preguntan por acá eh, si, si los seres con los que contactas son de la confederación. No, no, eh, sí, he, sí he sabido y he estado, eh, digamos, en reuniones y he estado eh, en las enseñanzas y talleres que muchos eh, contactados hacen con seres de la Confederación. Pero mi contacto, mi coaching es coaching angelical, son seres de luz. Y la información de la conciencia colectiva me la orientan son mis ángeles, arcángeles y seres de luz. Perfecto. Luces en el cielo. ¿Cómo concientizar a la población? Luces. Ese ha sido en estos momentos, en estos dos últimos meses, mi talón de Aquiles. Porque con muchos otros servidores de la luz, orientadores, coaching, terapeutas, he estado en contacto, mirando qué hacemos. Porque las personas que nos contactan nos dicen, ¿qué hago? Mi esposo no tiene las mismas creencias que yo tengo, mi esposo no me acompaña en este camino, mis hijos no creen mi en la familia, nadie me cree, nadie quiere seguir esto. Eh, mis amistades ya me rechazan porque dicen que estoy, muchas de mis amistades no aceptan lo que yo digo porque dicen que las creencias mías son demasiado idealistas o que eso no existe. De verdad, eh, nuestro entorno a las personas que en estos momentos creemos que, que vamos en este camino, cada día vamos despertando y vamos sabiendo más. Yo lo que, lo que yo personalmente he logrado sacar como conclusión después de estos dos meses como te digo es dar ejemplo callar y respetar respetar los puntos los criterios los conceptos de las personas porque es que yo sé luces que para ti y para muchas de las personas que en estos momentos están con nosotros de pronto los eh, los principales con personas que no creen en eso son nuestra propia familia. Y es algo difícil, es crítico y de pronto hasta depresivo. Porque eso nos nos baja absolutamente todo. En la emoción, la moral, el ánimo. Pero, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, levantarnos y seguir adelante. Si ya estás aquí, crees en lo que crees y en lo que estás viendo, ánimo porque vas por buen camino. Segundo, respetar y con amor y con respeto. Eh, dar ejemplo, eh, no tratar de cambiar a la persona, no tratar de imponer tus ideas. Eh, cuando te pregunten algo o participes de una conversación, tú das tu punto de vista y siempre respetando el punto de vista de los demás. Si la persona no comparte tu idea, no comparte tu concepto, guardar silencio. He tenido que aprender mucho a guardar silencio y aceptar que estoy en un mundo diferente y que estoy muchas veces en un entorno con mucha gente, pero en mi concepto, en mi criterio y en mi forma de ser completamente sola. Porque no podemos obligar, no podemos cambiar y eso es algo que tenemos que desprender quererle mostrar a la otra persona mi punto de vista defendiendo mi argumento, ¿no? Dejarlo, dejarlo y ser muy discreto, ser muy discreta en los conceptos que dices, en los conceptos que compartes. Y eso es algo que ya ahora en estas dos últimas semanas fortalecí, es el ejemplo que doy. Porque si yo doy ejemplo y yo soy como soy y ellos no me siguen significan que no estamos en el mismo eh, en la misma frecuencia y ya y si las cosas no están en nuestras manos cambiarla Cristi de Monterrey ¿cómo saber cuándo es una nave hecha por el hombre y otra de estos seres? y en estos momentos nos encontramos con esa gran dificultad porque um, lo, que, lo que hay que abrir aquí es eh, la conexión eh, astral que hay la conexión álmica las personas que vean las, las las naves y aquí te voy a meter en el asunto Johanna porque yo sé que tú tienes como algo que a ti te avisa o tú simplemente sientes algo y te das y volteas y cuando estás al aire libre y Johanan ve la nave, cuando le ha tocado ver eh, o cuando ha tenido sus experiencias. Y así es con todas las personas que, que ven las naves y que sienten cuando van a salir. No hay como una regla o una norma. Eh, Cómo se hace la diferencia de que se siente, se siente eh, la intuición. Mm, las personas que, que están conectados y contactados con los seres eh, los interestelares ya tienen como su propio mecanismo y su propia intuición de saber. Mm, yo te cuento, yo he tenido ambas experiencias. Y la verdad es que las dos veces que yo vi las naves y fue aquí, eh, en esta ciudad, eh, entonces fue hace poco la experiencia. Esas naves las vio primero otra persona y se ven, haga de cuenta, como fenómenos físicos. Es diferente la forma de ver eh, el ovni cuando pasa la carrera y... Esa nave del ser humano eh, se ve, se siente. Yo personalmente que veo, no sé cómo describirte, pero la siento densa, la siento pesada, la siento como si fuera una máquina. Y cuando eh, se me presentan las naves, cuando no he tenido oportunidad, bueno, sí, creo que una o dos que tuve oportunidad de filmar, pero cuando veo naves en el espacio, eh, siento un zumbido siento algo que como que me avisa, como que dice, están aquí cerca. Yo ya lo digo, están aquí cerca. Y me voy para la playa o miro algo y, y ¡pum! Se ve más que todo por las, en las horas de la noche. Y así en la mayoría de personas. Yo creo que es un discernimiento interno que aprendemos a tener. Perfecto, muy bien. Eh, Karen López, ¿existe algún ser de luz con ojos azul muy brillantes? Preguntón pregunto bueno dice pregunto porque se me presentó uno sabes algo de ello lo que pasa karen es que los seres de luz los percibimos de maneras diferentes muchos los saben los los sentimos eh, de luz yo veo luces pero no siempre veo con estos ojos yo percibo luces y colores casi siempre son de colores eh, que se perciban figuras eh, así como tú dices que, que sea de ojos azules pues pregúntale cuando lo veas tú puedes preguntar el ser de luz eh, te responde y eso sí, por favor, sé muy clara. Cuando lo sientas, una de las cosas que insisto mucho en un decreto que sí, que ellos mismos nos dieron. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Si eres ser de luz, bienvenido seas. Si es un ser de luz que va a contactar contigo, el ambiente se te armoniza en ese instante y tienes la experiencia más, más buena, más linda, más hermosa, más suave que, que puedas tener. Así lo hemos ya eh, vivido las personas que, que lo hemos practicado. Cuando es un ser, no es de luz, ten la seguridad que en ese instante se va, se pierde y tú sientes cómo cambia el ambiente en ese instante y vuelvo y lo repito para ti y para todos quién eres que deseas si eres ser de luz bienvenido seas te pregunta por acá y, y ahí con eso de verdad sí adelante adelante sí no no que con eso eso ha dado muy buen resultado okay. garantizado <laughs> Muy bien, te pregunta por acá Ale Mar, ¿dónde se te presenta? Ah, no, es la interacción entre los yojaneros. ok. Paul, pregunta fuerte, te dice, ¿esto es un proceso o es una nueva religión? Ya que también esto trata de creer en algo que no se ve, fe, ¿o hay alguna evidencia concreta? Te pregunta. Para Gloria Plata esto es un proceso que viene desde niña a quienes han escuchado eh, mis entrevistas con Johanna pues les he contado y que desde niña veo desde niña siento desde niña escucho que no sabía en esos momentos qué era porque eh, se va se se va dando en un proceso de en una forma religión Sí, muchas cosas son temporales, hemos podido ver, y tenemos un exponente de todas estas realidades a través del tiempo. Históricamente, ese exponente, los invito a que vean varios programas donde lo ha hecho, que se llama Johanna Díaz. Y él nos ha enseñado cómo muchas de estas cosas es temporales, que se le echa la culpa de lo que está pasando, que uno es por religión, luego llega la temporada de los ovnis, luego llega la temporada de los gobiernos o de las guerras, etc. Así es en todo el transcurso de la vida. Personalmente, para Gloria, esto es un proceso que viene desde niña. Y con todas las cosas que le pasó en su vida, hace 15 años... Eh, ya empezó a recibir eh, señales como con más fuerza y ya se viene dando todo este proceso más identificado. Eh, que son los ángeles. Siempre los, los identifiqué así y los llamé así. Desde niña los llamé mis ángeles. Eh, después, cuando ya los visualizaba de luz, dije, son mis seres de luz. Cuando ya empecé a a contactar con personas de que les pasaba lo mismo, de que escuchaban, de que veían y otras que sentían lo mismo que yo estaba sintiendo, me di cuenta de que es algo generalizado. Ya después con todo lo que he visto, eh, programas y todo, me di cuenta que esto es a través de la historia, simplemente que por épocas de nuestra historia siempre hay organismos que quieren manipular la información. Ejemplo, las religiones, las, eh, los líderes políticos o los sistemas eh, sociales. En estos momentos podemos ver que hay un cambio de creencias en la sociedad y muchas personas lo podían tomar como religión. Pero dentro de mí ha sido más bien como un, un estilo de vida que yo lo adopté para mí. Y me di cuenta que le servía a muchas personas para salir adelante y para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas haciendo lo que estamos haciendo. Perfecto. Brillante luz. Vamos con las últimas tres preguntas. Brillante luz espacio. Estoy en el proceso de respetar los criterios y procesos individuales. Pero ahora, entonces, ¿qué sigue para mí? Te pregunta. Está en el proceso, eh, respetar los procesos, bueno, en los conceptos. Cuando ya ese respeto eh, se interiorice en ti y veas que es que el concepto hace que la persona sea un universo diferente y que no tiene que ver con lo tuyo. Cuando respetes ese concepto, interiorizándolo, que no te afecte, Vas a ver el cambio. No se puede decir qué va a pasar, porque hay que interiorizarlo de manera de que no me toque, de que no me afecte, de que el concepto de que esa persona vio la ventana cuadrada, pero yo la estoy viendo redonda, si a mí me afecta que el cuadrado de ella eh, no me guste como abre y, y afecta mi felicidad, no es un proceso bien interiorizado. Entonces cuando me interiorice que no me afecte para nada, la persona solita se va a dar cuenta de que el mundo es distinto y sean como sean las formas de las demás personas, mi mundo es maravilloso y perfecto como es, como yo lo percibo y como yo lo interiorizo. Muy bien, tenemos por acá, eh, te, te preguntan, dice... Bueno, también brillante luz-espacio, que es como complemento de la anterior pregunta, dice, ¿cuándo, ¿cuándo sé que estoy despierta? ¿Qué debo de sentir? ¿Qué debo de ver? Te dice. Ya en estos momentos, ya en estos momentos con estas preguntas que estás haciendo, ¿para qué más prueba de que estás despertando? Despierto, despierto, yo no sé cuándo vamos a estar completamente despiertos, porque ya a estas alturas de la vida estoy mirando a ver si, si ya estoy despierta, pero voy en el proceso. Pero el que estás despertando, todas estas inquietudes, que te chuzan una cosa, de que estás buscando cómo el proceso de respetar los conceptos, todas esas cosas te están identificando de que estás despierta, que de hecho. Hablas con otras personas que no comparten para nada tu punto de vista, entonces tú te preguntas, bueno, eso es algo que tengo que respetar, pero yo sí, bueno, mío. Ese es el punto inicial para saber que estamos despertando. Cuando vemos eh, que todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, como que no encajamos muy bien en todas, en todo lo que la gente normalmente ha tenido como algo normal. Cuando yo veo que eso, no es lo mío. Ahí estamos despertando. Perfecto, pues ahí está. Pues yo creo que el 2022, como siempre, <laughs> es un año de nuevos retos, es un año de marcarnos objetivos, gloria, es un año de muchas cosas muy bonitas, muy chiditas. Así que hay que entrarle con todo y sin miedo. Con toda la fuerza del mundo, pero recomiendo, por favor, Positivismo, alegría, optimismo, perdón, por favor, perdón es una palabra que se debe sentir y que se debe vivir. Antes de yo decir que me pidan perdón, <laughs> yo debo perdonarme a mí misma, perdonarme por lo que dejé de hacer, perdonarme por lo que dejé de sentir perdonarme por todo aquello que no aproveché. Eso es eh, perdonar, perdonar, perdonar. Y yo quiero como así, porque tengo que perdonar, porque cuando ya perdono me libero de esa carga y ahí sí todo lo que llegue viene por añadidura. Tener todo, absolutamente todo en mi corazón, con mucha tranquilidad y con mucha alegría. Dar gracias a Dios y al universo por cada día de vida que nos da. Dar gracias a Dios y al universo por cada inhalación de aire que tenemos. Darle gracias a Dios por los que tenemos, por las personas con las que vivimos, porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Y darle gracias a Dios por lo héroe que somos, porque estar a estas alturas de la vida, vivos. Contentos a estas horas de la madrugada, despiertos, escuchando hablar a toda esta gente y viendo cómo cada uno tiene su propio concepto. Eso es una maravilla. Estamos vivos y con mucho ánimo de seguir adelante. Lo mejor para el 2022, para todos y cada uno de los yohaneros Go. Perfecto, pues ahí está. Pues Gloria, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Gracias por ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas. Muchísimas gracias a ti, Johanna, y muchas gracias a toda la banda y a todas las personas que en estos momentos están con nosotros. Les deseo eh, lo mejor para este nuevo año, eh, para ti, para Lourdes, para Isabela Hermosa, para toda tu familia, para todos los colaboradores de la banda johanera y para todo nuestro hermoso planeta Tierra de verdad, feliz año nuevo. Muchas gracias, Gloria. Igual te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un excelente inicio de año 2022 y esperemos contar, espero contar con tu presencia aquí durante el siguiente año. Y nos sigas hablando, nos sigas compartiendo toda esa información que poco a poco te va llegando. Muchísimas gracias, Johanna. Gracias a todos ustedes. Feliz, feliz noche. Muchas gracias, Gloria. Hasta, la, hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Nos vemos el año nuevo. <risa> <Muchas> <risa> un gracias. abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, pues hemos escuchado a Gloria Plata, que estuvo esta noche con todos nosotros. Bien interesante todo lo que nos compartió. Creo que es eh, hacer caso, entender a un 100%, pues todo lo que implican estos grandes temas, porque es la única manera que entre todos seguiremos aprendiendo, seguiremos conociendo, seguiremos indagando. En torno, pues, a este eh, gran tema que tanto a ustedes como a un servidor nos apasiona. Como vieron, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Híjoles. Bien chidito. ¿A que sí, jóvenes? Bueno. Pues qué bueno que andan por acá, qué bueno que están aquí con todos nosotros. Qué bueno, qué bueno y bueno pues vamos con la, los comentarios de todos ustedes no me digan que están tristes jóvenes por qué por qué andan tristones o qué lo veo así medio tristones por qué porque ya se va a acabar el 2021 pero no se preocupen viene el otro viene el 2022 así que no hay que estar tristes lo que sí hay que hacer en algún momento es agradecer todo lo bueno todo lo malo todo lo más o menos que recibimos durante el 2021, porque de todo eso hemos aprendido, de todo eso hemos logrado madurar y ser lo que somos a este momento, a esta fecha. Y hacer todo lo necesario, jóvenes, para que el 2022 vayamos con todo, pero con todo, jóvenes ilustres. A que sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahí está. Así que, bueno, pues, este no, en, no estén tristes, ¿no? no deben de estar tristes. Al contrario, debemos de estar bien contentos de que, bueno, pues, estamos llegando a, a este principio del... Bueno, todavía faltan algunas horas y espero que todos lleguemos a, 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 a que den esas doce campanadas y estar precisamente en el 2022. Bueno, pues, muchas gracias. De verdad que yo les agradezco un montón. Les agradezco a todos ustedes ser parte de esta gran familia, seguir aquí muy activos. Eh, este viernes vamos a tener eh, programas, ¿eh, jóvenes ilustres, 8.30, bueno, a las siete, no, a ver, espérenme, a las cinco de la tarde con 30 minutos, vamos a tener un programa especial de memoria histórica de la insólita experiencia sobre los caballeros templarios. Así que viene Rafael Fernández desde España para hablarnos sobre este tema bien interesante. Ok, cinco treinta de la tarde. Luego a las ocho treinta llega Marco Valdivia desde Chile. Y luego ya en la noche noche, bueno, pues aquí nos vemos, ok. No vaya a faltar. Bueno, si sí, sí usted puede, desde luego. Y si no, pues ya nos vemos el Sabadaba, ok. Ya saben, el sábado siete treinta, cinco treinta de la tarde. Luego nos vemos a las 8.30 con Mayuritzin. Y luego ya en la noche noche viene Mike Navolta. Ok. Bueno, así que ya ven que Mike Navolta estuvo anoche. Pero anoche fue imposible el, el poder transmitir. Mi internet estaba pésimo. Hoy todo el día ha estado muy mal. Ya lo reporté, ya todo, pero pues vale para dos cosas. El reportarlo es como no hacer nada, ¿no? Entre no hacer nada y el reportarlo es exactamente lo mismo. A lo mejor porque son los días que tienen a lo mejor mucho trabajo o hay este no están trabajando al 100% con todo el personal, no lo sé, pero no lo han solucionado al 100%. Yo espero que eh, pues lo puedan solucionar, jóvenes, porque pues imagínense nada más. Bueno, Manuel Benavides, muchas gracias, Manuel Benavides por hacer uso del superchat, lo super ultra, mega agradezco, muchas muchas gracias. Dice el 2022 será mejor, Johanan, sí. Tiene que ser mejor el 2022. ¿A qué sí, jóvenes ilustres? Bueno, pues vamos con esas manitas arriba. Vamos, 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 vamos con esas manitas arriba, jóvenes de las insólitas experiencias. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implica este gran tema. Tu donativo es muy importante en la insólita experiencia a través de PayPal, johanandíasgmail.com, a través del superchat aquí precisamente en YouTube, durante las transmisiones en vivo y los estrenos, jóvenes ilustres. Insólita Experiencia te agradece tu donativo porque es muy importante para nosotros. Así también usted que me mira en estos momentos puede ayudar a la insólita Experiencia regalándome una manita arriba, invitando a más personas que vengan, que escuchen, que miren y si les agrada el contenido, que se queden, que se suscriban, que formen parte de esta gran y poderosa comunidad de los Johaneros go ok bueno pues ahí está agradezco también bueno pues hubo otro eh, uso de superchat, chat este muchas gracias a la persona que, que lo hizo muchas muchas gracias les agradezco un montón de verdad jóvenes ilustres dice rosalba pérez gracias shadi shadi su gracias por la invitada gracias por cuanto se puede aprender mediante las tertulias del canal de Johanan, gracias, y efectivamente hay mucho que aprender. Bueno, vamos con el recuento de las manitas. Son las 12 de la noche con treinta y dos minutos y hay 884 manitas. En estos momentos somos 1,304 personas conectadas a la vez, llegadas desde de diversas partes del planeta. Eh, hay 8, 887 ochenta y siete manitas arriba, y muchas gracias a las dos personas que han hecho uso del super chat esta noche les agradezco un montón muchas 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 gracias dice por acá maritza un minuto y no llegamos margarita bañuelo johanan feliz feliz amor y paz infinitas bendiciones para ti y toda tu familia muchas gracias margarita igual lo mismo y esperemos que este 2022 venga cargado de muchas cosas bien chiritas para todos para todos Dice por acá eh, Carleireco: ¡Qué díscolos! ¡Regáñalos! A mí ya no me hacen caso. Ayer no tuvimos anécdota y hoy tampoco. Ya ven cómo son de díscolos, no todos, pero sí algunos. Hijo, mano. Alexis Richard: ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. ¿Y tú? Dice por acá eh, Sofía Gales: ¡Uf! Sonamos. No hay anécdota. Así es, Gloria Luis. Yo no entiendo por qué no pueden dar sus... Regáñalos, Gloria, regáñalos. Pues yo qué hago, pues... Manuel Benavides, Gloria, gracias por compartir tus conocimientos. Ken, Kenya, Alonso, lo mejor para ti, Johanna. No, pues gracias. Eh, eh, estas felicitaciones como que me suenan a que ya este viernes no vienen, ¿verdad? <laughs> ah, ya ven cómo son... ¡Ay, ah, aquí vamos a estar transmitiendo! Quien pueda llegar, cáigale, ¿ok? Aquí. A la casa de los Johaneros Go. Dice Luisa Johanna en Johaneros, saludos cordiales. ¿Qué pasó, Johanna? ¿No te enojes? No. No, no, no. Jamás, jamás. Es enojarme. ¿Por qué o para qué? No tiene ningún sentido. Edgar Quintana, faltan 177 manitas aproximadamente. ¡Uh! Rosy María Johannan esperamos llegar a la anécdota, anécdota, anécdota. Rosy María, muchas gracias por hacer uso del superchat. Te lo super ultra mega agradezco. Bueno, ya saben que cuando no llegamos a la anécdota a las 12:30, esperamos media hora más para ver si podemos llegar a través del superchat a la anécdota. Entonces, bueno, pues falta todavía mucho mientras vamos bisviruleando y a la una de la mañana hacemos el corte para ver qué bisvirulines, ¿ok? Bueno, pues así que échenle ganitas y espero que podamos llegar a la anécdota. Déjenme tomar agua, jóvenes, y ya regreso con todos ustedes de las insólitas experiencias, ¿ok? Bueno, porque tengo algo importante que decirles, que este, algo bien interesante. Ahí aguántenme, déjenme tomar agua y regreso. Ya estoy de regreso, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Muchas gracias por estar acá. Oigan, pues fíjense que ya tenemos la agenda 2022 de Bolívolo, la insólita experiencia, insólita experiencia Bolívolo. Vienen muchos eventos, eh, vienen cursos, vienen viajes, vienen campamentos, vienen un buen de cosas. Así que este cada mes va a haber actividades. Así que eh, viene lo que le puedo decir a todos ustedes y que ya lo compartí a través de las redes sociales de la insólita experiencia Johanan Díaz, que las reuniones johaneras habrá cuatro en el 2022. Monterrey Nuevo León es una de las primeras reuniones johaneras que tendremos nuevamente en Monterrey Nuevo León. Mérida yucatán Mérida yucatán tendremos reunión de los yojaneros go ciudad de méxico también aquí en la ciudad de méxico tendremos nuestra reunión yojanera que yo espero que logremos llegar a mil yohaneros que lleguen mil yojaneros a la reunión yohanera así también tenemos en el estado de méxico la reunión Johanera nuevamente, ok. Así que bueno, pues son cuatro, cuatro reuniones johaneras que ya están programadas para este 2022. Ya en unos días les voy a compartir a través de todas mis redes y desde luego aquí en el programa las fechas, los lugares, todo, todo para que usted cheque a cuál se va a inscribir, a cuál va a llegar con nosotros y la intención mía de dar a conocer eh, con tanta anticipación, todos los viajes es de que vayamos juntando, porque me queda muy claro que en muchas de las ocasiones, o no nos autorizan porque ya no hay el tiempo suficiente como para pedir el permiso donde trabajamos, o la otra es de que simplemente no hay lana, no, ha, no hay dinero. Entonces, previendo esas dos situaciones, eh, entre muchas otras que puede haber, que pueden existir, bueno, pues eh, eh, he decidido que demos a conocer de entrada ya toda la agenda 2022 de todos los viajes viajes, campamentos eh, cursos, conferencias congreso, porque recuerda usted que viene el congreso del Global UFO Meeting eh, las reuniones yohaneras más lo que se acumule jóvenes ilustres, lo que se vaya acumulando ahí en el camino que estoy seguro eh, que todo va a estar bien chido y que todo nos va a ayudar a seguir aprendiendo conociendo, indagando sobre estos grandes grandes temas ok bueno pues ahí está viene también ya eh, la, en unos días les estaré dando a conocer la nueva colección la colección 2022 de las playerukis de la insólita así que yo espero también que ustedes puedan adquirir su playera de la insólita experiencia vienen este algunas sorpresas con las playeras eh, algo súper chidillo que hemos estado trabajando en los últimos días, a pesar de que bueno pues muchos de ustedes quizás están de vacaciones nosotros estamos trabajando, estamos dándole buscando las tintas, buscando las playeras, buscando todo 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 para que todos vivamos con las playeras una insólita experiencia, así que estoy seguro que cuando conozcan la nueva colección va a estar van a sorprenderse porque están bien chidillas, así que estén. Hay que estar muy, muy atentos, jóvenes ilustres. Muy bien, pues ya saben las reuniones yojaneras que va, va a haber para el 2022. Es entonces, reitero: Monterrey, Nuevo León, Mérida, Yucatán, Ciudad de México y este, Estado de México. Son las cuatro reuniones yojaneras que tendremos. Tendremos viajes a la zona del silencio: Peña de Bernal, Focotonal, Tepoztlán, Playas de Miramar. Riviera Maya, es decir, vamos por todo y con todo. Y bueno, pues este, estaremos uh, en todos estos lugares. Y bueno, pues ya afortunadamente, antes de que terminara este año, logramos concretar eh, el calendario, que yo lo veía un tanto difícil, pero bueno, afortunadamente lo logramos concretar. Hoy, un día antes, precisamente un día antes de que termine el 2021, afortunadamente logramos concretar ya el calendario de la insólita experiencia Bolívolo, Bolívolo la insólita experiencia. Miren que para el 2022 vamos a traer a muchos compañeros de la investigación OVNI de Estados Unidos y de América del Sur acá a México. Vendrán, estarán con todos nosotros y para mí va a ser un gusto enorme recibirlos, ser el anfitrión de todos ellos, pero sobre todo que todos podamos aprender de cada una de las personalidades que vendrán a la insólita experiencia durante el 2022. Así que estén muy al pendiente, jóvenes, estén muy, muy al pendiente. Bueno, tenemos por acá, uh, 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 dice por acá Gloria Luis, ojalá que por lo menos super chat si sí, lleguemos a la anécdota. Bueno, te faltan 19 minutos, vamos a esperar 19 minutos y a ver qué sucede. Eh, José, José de León Vázquez, gracias José de León Vázquez, muchas gracias por hacer uso. Del Super muchas gracias Gloria Luis. Tenemos mm, 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 por acá a Cassandra Berra. Feliz año 2022 Johanan y familia y toda la familia Johanera. Muchas gracias Cassandra Berra, te lo agradezco enormemente. Dora Castro, feliz año nuevo Johannan, muchísimas gracias por tu buen trabajo. Muchas gracias Dora Castro, te lo agradezco un buen un montón. Manuel Benavides, Manuel, muchas gracias también por hacer uso del super chat, te lo super ultra mega agradezco, muchas gracias a cada uno de ustedes, en 19 minutos hacemos el corte y ya vemos qué bisvirulines. mientras vayan pensando si es que se quedó alguna anécdota pendiente de contar, no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? Hubo una o dos que se quedaron ahí pendientes de contar. Elizabeth González, hola, buenas noches, queridos amigos yohaneros. Llego tarde. Saludos cordiales para todos ustedes y bendiciones. Muchas gracias, Maru Quiroz. Yohanan, una anécdota como regalo de Navidad. ¿Regalo de Navidad? Pues si eso fue la semana pasada. No, no, las anécdotas no son así. No, 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 no. Dice por acá Alemar, gracias Alejandro, don Alejandro Sánchez Vera, aquí anda con nosotros, a Neo también le mando un fuerte abrazo, a don Hugo Rock, moderadores de la insólita experiencia, muchas gracias a ellos y que espero seguir contando con ustedes amigos durante el 2022 con su apoyo para esos troles que luego llegan y, y, y se ponen bien intensos, ¿verdad? Hijo mano. Y que cuando estoy en, en una o dos ocasiones que he estado solo, que les digo, espérense, pónganlo de, 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 de despacito, porque si no, no los puedo bloquear chido. Y lo van poniendo despacito. <laughs> Qué chido es eso. Dice Pedro Gutiérrez, buenas noches, Johanna. Yo quiero ir a la. A la eh. Yo quiero ir a la de Monterrey. ¿Cuál es el costo? Ya en los siguientes días, ¿ok? En los siguientes días eh, les vamos a dar. En la segunda semana de enero daremos a conocer ya todo, pero lo, lo que les estoy adelantando eh, ya es pues. Y ya la segunda semana de enero ya tendrán ustedes toda la información, toda, toda, toda. Eh, Pedro Gutiérrez, gracias. Alejandro Sánchez Vera, gracias. Dice por acá mm, mm, Guillermina Col, Cole. Guillermina, muchas gracias también por hacer uso del superchat. Lo super ultra, mega agradezco. Claudio Orellana, muchas gracias, Claudio Orellana, gracias por eh, ser parte de esta gran familia y también, bueno, pues hacer uso del superchat. Eh, dice Cielo Mar y Johanna, quiero gorditas de queso molido de Peña de Bernal. Mmm, qué rico. Sí, sí, cómo no. Alicia Montesdioca gracias Alejandro, gracias, Dora Castro, Guadalupe, Fuentes. Que lo pasen súper chido todos los yojaneros. Go, cuídense mucho. Eh, Margarita, gracias. Esperanza, queremos anécdota, espérate. En 16 minutos ya vemos vis Virulines. John Ponce, gracias. Alejandro, gracias. Carlos, eh, desde Marcahuasi, Perú. Un abrazo y feliz año. Muchas gracias. Rosana Farfán, hola. Saludos desde Chile. Tu voz me encanta y los temas interesantísimos. ¡Ay! Qué chido, Maritza. Eh, dice, cada noche es única e irrepetible. La insólita experiencia es para los amigos johaneros. Go, go, go. Manuel Benavides, Johanna, en cuenta, cuenta nueva. Sí, pues ya en unas horas tendremos ya la cuenta regresiva nuevamente. ¿Se acuerdan el año pasado que les decía, ¡uh, ya va a terminar el año? Y cuando nos demos cuenta. Ya va a ser otra vez diciembre y nuevamente va a ser treinta y uno y efectivamente miren qué rápido se pasó el año, pero así volando prácticamente a que sí jóvenes ay que no nos da tiempo de nada dice Sofía Gale johanan, qué opinas de los teólogos que contrató la nasa pues que no es nada ahora sí que no es nada del otro mundo y les voy a explicar por qué. Desde hace años hay eh, una vez al, al año en, en Washington, allá en los Estados Unidos, se reúnen los principales teólogos y los... Eh, Saben ustedes que por parte de la Iglesia Católica tiene a científicos muy importantes, que son sacerdotes o son este, personas que están ligadas directamente a la Iglesia Católica, es decir, que forman parte del clero. Entonces ellos son científicos, son astrobiólogos, son astrónomos, gente muy muy preparada. Entonces, este ahora que leí eso que los habían contratado y esto y aquello, me quedé pensando, pero si esto se viene realizando no en ese contexto dentro de NASA, pero sí en el contexto de la ciencia y el entender, el comprender qué asunto por qué esos eh, congresos que, que es de primer nivel, es decir, con la clase científica más importante que dentro de la iglesia, así como de todo el mundo, se reúnen ahí las mentes más brillantes a nivel planetario y, y, y van discutiendo el asunto de la vida extraterrestre en caso de que se llegara a encontrar cuál sería la repercusión. Por eso la iglesia católica desde muchos años atrás viene trabajando. ¿Por qué? Porque quiere saber, quiere entender. ¿Cuál va a ser su posicionamiento al momento que en algún, en algún planeta las agencias, alguna de las agencias espaciales diga, ¡Ey, ey, ey! ¡Ya encontramos vida! ¡Ya encontramos vida en tal lugar, a tanta distancia del planeta! Que puede ser a la mejor microscópica o a lo mejor la mejor la vida como nosotros la entendemos así, como nosotros. Sea como sea, ellos ya se están preparando. De ahí de, de, de especialistas, algunos que forman parte de su propia religión y otros que son externos, contratados por ellos, para también saber qué paso va a seguir cuando se dé esta gran noticia. ¿Por qué? Porque las religiones saben que tarde o temprano esto va a ocurrir. Tarde o temprano esto va a ocurrir y entonces tienen que estar preparados para saber cómo van a dar la, desde, desde la filosofía desde su eh, religión, cuál será ese posicionamiento. Pero la Iglesia Católica viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que desde la década de los 50, algunos de los papas, bueno, creo que todos los papas, han estado involucrados de cierta manera con el asunto extraterrestre. Han mantenido un intercambio eh, con, con algunos contactos. Eh, eh, simplemente lo más reciente, bueno, eh, el Papa Francisco, que es alucinante todo el tema del Papa Francisco y las reuniones que tenía cuando estaba en la Argentina para entender, para comprender lo que implicaba, pues este asunto de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, pero así también el entender la parte de la vida extraterrestre, los ovnis y todo ese bisvirulio. Tenemos a Juan Pablo II con este aspecto también muy interesado por el tema de los ovnis que en varias ocasiones según se refiere su la, la gente muy a, muy allegada a él que de repente empezaba a hablar de, de del tema de los extraterrestres o del tema de los ovnis tanto es así que incluso el comandante Fidel Castro allá en 1998 cuando su santidad Juan Pablo II llega a La Habana en una eh, cena recepción que le hace el gobierno de Cuba, bueno, pues el Papa y Fidel Castro comenzaron a hablar de los extraterrestres. ¿Cómo sé eso? Porque en una de las eh, opiniones, en una de las columnas, en el periódico Granma eh, de allá de, de, de Cuba, que es uno de los medios de comunicación muy influyentes en la isla, bueno, pues eh, el propio Fidel Castro da a conocer esa anécdota de cómo hablaron de extraterrestres, la gente, el primer círculo de contacto con Juan Pablo II que se encontraba ahí, se quedaron sorprendidos, pero le entraron al tema sin problema alguno y el círculo más cercano de Fidel Castro, y hay que recordar que de ahí se desprende entonces, como también Fidel Castro en varias ocasiones, sin que la gente estuviera hablando del tema de los extraterrestres, hablaba, mencionaba, se refería al asunto de los extraterrestres y como él aseguró en algún momento que en la década de los 60 cuando lo invitan a la Unión Soviética lo llevaron a una base donde según él refirió había los restos de lo que presuntamente era una nave de otro planeta es bien interesante eso porque la gente que lo escuchó la gente que, que lo que, que estuvo en ese momento eran empresarios porque fue en una visita de Estado del presidente de Panamá y ahí iban algunos eh, de los empresarios más importantes de Panamá. Llegan, eh, conocen a Fidel Castro, lo saludan y de repente aparecen esas pláticas con eh, el comandante Fidel Castro. Es alucinante todo esto y como un tema nos va llevando a muchos otros. Esto entonces, en... ¿por qué salió esto? ¿Por qué le estoy aventando todo este choro? Ya se me fue. ¿Por qué? A ver, díganme, ¿por qué salió todo este rollo? Ah, sí, por lo de lo de NASA, ¿no? Bueno, pero les digo que, que ya esto viene de, de tiempo atrás. Ahora que lo han formalizado ya es otro rollo. Pero esto viene de tiempo atrás, jóvenes ilustres. Bueno, ¿qué más hay por acá? Victoria Ramos, salud, Johanan desde Tehuacán, Puebla. Muchas gracias. Bueno, falta nueve minutos ya para que... Hagamos el conteo, dice por acá Alicia Montesioca, gracias Johanan, feliz 2000. Espérense, pues y todavía no nos vamos, dice, mmm, mmm, dice por acá Alicia Montesioca, Johanan, cantemos albricias por tantos johaneros despiertos. Okay, Araceli Gómez también feliz año, Alejandro Sánchez Verde y a todos los johaneros, eh, Sandra Sazo, Elizabeth Cassandra, Johanan, nos merecemos un regalo tuyo de fin de año los johaneros a los que siempre damos manita, regálanos una anécdota especial, pues ya ahorita la vamos a contar. <laughs> Luces en el cielo, Johanan, ¿piensas venir a Estados Unidos en el 2022? Sí, 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 yo espero que sí. Eh, Achu Chávez, salufo, Johanan y Chad, felices fiestas, gracias. Jorge Robles, saludos, Johanan, éxito para el 2022, me retiro, sería bueno que envíes la agenda por WhatsApp. Sí, la segunda semana de enero todos la tendrán, ¿ok?, la segunda semana de enero todo mundo la tendrá. Jay Sue, me encanta este tema porque me gustaría ver cómo van a tener que adaptar las doctrinas y las filosofías a los extraterrestres. Eh, pues eso ya no va a tardar mucho en que nos demos cuenta cómo va a ser el rollo. Eh. Sofía Gales, Sara Lazo, Rosalba, el presidente de Canadá, podría ser hijo de Fidel Castro. Ah, no, pues no lo sé. Ahí sí no me preguntes porque ahí sí no lo sé. Margarita Bañuelos, gracias, Maritza, buenas noches, Sofía, Sari Guzmán, feliz año nuevo para todos los yojaneros desde Bogotá, Colombia, bendiciones para todos. Marisa Hernández, acá te esperamos en Chicago, ya está. Esteres Camilla, buenas noches, bye bye. Yo me voy, que descansen y tengan un sueño reparador a todos. Muchas gracias Esteres Camilla, te mandamos un fuerte abrazo. Silvia Rives, abrazo gigante de luz para todos, agradecemos al 2021 por su enseñanza y al 2022 que sea con abundancia, amor y luz más despertar. Johanan, feliz año 2022 para vos, Lourdes y Vela. Muchas gracias, Miriam Herrera, Johanan, eres lo máximo. Ay, pues no has pasado un día completo conmigo, si no, no dirías eso. Bamburen, todo muy interesante, Johanan. Dejan pensando, siento que me transporto a esas otras realidades. Otra realidad. Ah, pues qué chido. Araceli Gómez, nos daría mucho gusto verte en Estados Unidos. Ay, a mí también, jóvenes ilustres. Victoria Ramos, saludos a todos los yohaneros, feliz inicio de año a todos. Gina Berrimen, hola Johanan, siempre haciendo buenas entrevistas. Gracias por tu maravilloso trabajo y deseándote a ti y tu familia para este 2022. Traiga salud, tranquilidad, amor y paz y muchas bendiciones. Muchas gracias. Gloria, no señorito, queremos extra anécdota, por eso ya ahorita, seis minutos faltan, Alicia Montesioca y Johanna, pero antes dijiste que vendrías a la Argentina, efectivamente así es este, pero bueno, yo eh, todo lo que son viajes internacionales yo espero que se pueda por este asunto de la pandemia jóvenes, yo espero que sí, y también esa agenda estará eh, pues este, abierta, es decir, no está cerrada al 100% porque todo depende también de la cuestión de la pandemia, cómo se encuentra en México, cómo se encuentra en otros países. Entonces es, es un tanto complicado porque realmente no hay, no hay certeza. Mire usted cómo se encuentra el mundo otra vez, que a pesar de que dicen los que saben y los que tienen ya el Omicron, bueno, pues que es como si fuera ahora sí, como una gripe leve que no está afectando, que afortunadamente a un porcentaje muy alto de personas que lo tienen, no los tienen que hospitalizar, están en sus casitas, están en cuarentena y se están recuperando, afortunadamente. Así que, eh, pero pues realmente no sabemos si en algún momento vaya a salir otro, otro bicharraco, vaya a mutar y vaya a ser este peor o, o más benévolo, digo, realmente no lo sabemos, ¿no? Enrique Hernández, Johanna, te tengo una propuesta. ¿Qué te parece si suma las manitas de ayer? No, no hace falta. Patricia Reyes, Sandra Sazo, gracias. Alicia Corral, ya se va a terminar esta bendita pandemia. Qué bueno. Mira, Enrique, lo que pasa es de que si contamos las de ayer, van a querer después que contemos las de la semana pasada. Y luego no va a, no va a faltar quien diga, pues hay que sumar todas las del año. No. No, no, no. Esto es por noche y así quedó asentado en las alta, en las actas johaneras, donde todos ustedes votaron, así que no se puede cambiar. No es de que, ¡ay! Pues quítale ese renglón al, al libro de las de este, ¿cómo se llama? de este. Las actas johaneras. tráete la goma y bórrale. No, 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 no. Eso no puede ser, ¿ok? No. Margarita, gracias, Ceci Murga, saludos desde El Salvador, soy René Vázquez, muy bien, René, bienvenido. Josefa, me encantaría que vinieras a España. Ahí en breve voy a, voy a estar, voy por Lourdes y por Isabela. Eh, Rosalba Pérez, acá en Houston, hay muchas personas contagiadas, se están dando positivo. Ay, jóvenes, pues hay que cuidarnos ahora en este, hoy, hoy que ya es viernes, jóvenes, ya es viernes 31 y uno de diciembre, el último día del año. 2021, desde luego. Hay que cuidarnos, síganse cuidando, porque pues es que ese bicharraco anda con todo. Elizabeth Collins, ya salió Johannan, que salió la gripe aviar. Ah, pero eso está desde hace mucho tiempo. Desde que yo estaba en cinita yo escuchaba eso de la gripa aviar. Este Rosalba, acá en Houston hay muchas personas contagiadas, se están dando positivo. Alicia, pero Johannan dijo Don Luis Sánchez que en abril se va todo. Pues eh, se visualiza que todo va a estar ya mejor para el 2022. Así que a seguirle echando ganas y cuidarnos. Leonardo Cardoso, que pases feliz año. ¿Vienes para este lado de Sudamérica? Sí. Sí, sí, sí. Lo que ustedes van a ver en la segunda semana de este. de. de bueno, ya verán ustedes la gente. Ya ustedes van viendo ahí qué asunto, ¿ok? Alemar, aquí 67 grados centígrados y subiendo los contagios. 67 grados centígrados, ¿dónde es eso? ¿Cómo que 67 grados centígrados? ¿De qué? Miranda Miranda, exacto, ni que fuéramos diputados para hacer eso, pues claro que somos. Ustedes son los señores legisladores de las insólitas experiencias que cuando votan cada uno de sus votos, si se llega y tenemos el quórum pertinente, entra cada una de esas decisiones, cada una de esas propuestas de ustedes queda asentado en las actas yohaneras y si queda sentado en las actas yohaneras son inamovibles. No se pueden borrar. No es de que yo llegue con una goma o con un corrector y que le ponga el corrector o le haga la goma y, y ponga lo nuevo. Nel, eso no sucede ni nunca sucederá. ¿Ok? Claro que sí. Y todos, cuando eh, tenemos que votar, somos los señores legisladores de las insólitas experiencias. ¡A que sí, jóvenes! Ah, ¿verdad? Pues claro. Sara, ¿podemos hacer nuevas act... No, no se puede. ¿Cómo va a ser? Nuevas actas, no te digo. Ah, qué muchacha está. Ya hasta aparecen los del Partido del Poder que quieren modificar todo. No, 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 aquí no. Dora Castro, gracias Miguel Ángel. Saludos. Mi pana desde Argentina, Miguel. Eso, Miguel. Gracias, Margarita. Wow, llegamos al último viernes del año. Ay, pues sí, llegamos, jóvenes. Llegamos afortunadamente a este día, viernes 31. Falta un minuto y hacemos conteo. Enrique Hernán. ¡Johanan! ¿Por qué no haces una reunión johanera en Michoacán? Este... Vamos, a, vamos viendo ahí a lo largo del año, ¿ok? Este, yo espero que sí podamos hacer una. Me han pedido mucho, bueno, eh, ahí contigo, Enrique, en Michoacán, en Veracruz, en Guadalajara. Pero les he dicho, en Guadalajara no sé qué pasa. Hay algo raro en Guadalajara que... A los eventos que me han invitado, que han sido muchos, ya sean congresos, conferencias o campamentos, en Guadalajara nada más, no funciona, la gente no participa, la gente no va, eh, no he hecho reunión yojanera, no he hecho allá, pero este... Pero no, no jala en Guadalajara, no sé qué suceda, no sé, no sé, no sé. Hay algo raro, hay algo bizarro. ¿O les caigo mal a la gente de Guadalajara? Yo creo. No sé, muy raro. Eh, pero no solamente a mí, sino en general a, a, hacia el tema, pues. Dice por acá Ana Ruiz, Johanna, le sugiero que nos regale un. No, 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 no hace falta. Gracias, Ana, no hace falta. Gracias, eh, Francisco Juárez Johanna, en anécdota. Alex, hola Johanna, reportándome desde Houston. Johanna, te cuento que visité Marfa. Y pude grabar esas luces, neta Alex. ¡Ay! Pues publica el video y luego nos platicas la historia de las luces de Marfa. Eh, ya viste que está rodeado todo lo de Marfa. Yo conocí la historia de las luces de Marfa por un eh, amigo de, este, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cada rato iba para allá a ver las luces de Marfa. Eh, Manuel Isla, sí, sigue, sí, se sigue trabando el internet, neta. Ay, pues, ¿qué hago, jóvenes? Sí, ya vi que está mal, anda, eh, eh, tiene mucha variación. Claudia Orellana y, y la firme de. Y la firma del presidente de Estados Unidos el día 27 en el enfoque del Pentágono. Ok. Cielo y enfoque tonal, Johanan, ¿qué? Sí, eh, enfoque tonal qué? ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué va a haber Foco Tonal? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a haber? El grito del silencio, Johanan, el pueblo manda efectivamente. Por eso eh, hacemos. Que los señores legisladores de las insólitas experiencias emitan su voto y si tenemos quórum en la votación, la hacemos, y si no hay quórum, pues no la hacemos, y si las manitas ganan, pues ganó la propuesta, y si no, pues, pues no, lo que sigue, que no todas las propuestas han sido aceptadas, eh, no todas las propuestas han sido, este, no es de que alguien proponga algo, lo, lo sometamos a votación y gane, no, no siempre, no es siempre, y algunas han sido muy buenas. Pero no. Ma Miranda, Miranda, Johanna, eres muy chévere. Ay, pues gracias. Einer Vázquez, buenas noches, amigos johaneros, bendiciones. Muy bien. otros tiempo del centro de México. Vamos a ver cómo está este bisbirulín. Cuando es la una de la mañana con dos minutos, hay mil doscientas sesenta y siete personas conectadas en estos momentos. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar acá. 1094 manitas arriba y efectivamente gracias a cada una de las personas que hicieron uso del superchat de esta noche hemos llegado, pero sin problema alguno, a la anécdota. Muchas, muchas gracias, jóvenes de la insólita experiencia. Les agradezco un montón que, bueno, pues hayan estado aquí eh, ayudando a que llegáramos a la anécdota, si no fue por manitas, pero sí fue por este... Por, eh, por super chat, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos entonces rápido porque ya es la una de la mañana con tres y ya saben que mis anécdotas luego me aviento hasta una hora contándolas. A ver, díganme, ¿cuál, cuál faltaba o cuál se quedó pendiente? Dice por acá Alicia Montedioca, Johanna, acá en Buenos Aires, 39 grados, el calor es un horno, híjoles, 39 grados, ¿cómo no? Sonic Kodkar, eh, por tercera vez, salúdame, Johanna. Pero con que te salude una vez, más que suficiente, ¿para qué quieres que te salude tres veces? Pero bueno, te saludo de nuevo, pues Sony Corcal. Muchas gracias por estar acá, Sony. Muchas, muchas gracias. Dice desde el puerto de Veracruz, ándale. Pues muchas gracias por estar acá. Dice Araceli González, gracias Claudia Ocampo, muy buen 2022 desde Argentina. Muchas gracias. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué? Díganme, ¿qué vis virulines jóvenes? ¿Cuál, ¿Cuál es la anécdota que quedó pendiente? Miren, les voy a mostrar una foto que, que vi que estaba aquí. No sé si ya se las había mostrado, pero si no, bueno, pues ahí está. Miren, ahí está la anécdota. La anécdota, digo, la foto. Ahí está. ¿Ya vieron al Johanna bien chavillo y con pelo? ¡Ah! ¡Oh! Y un copetazo. que dices? ¡Órale! Ahí está. ¿Quién es? Sixto Paz. Ahí está. Uy, esta foto fue en el año 2000, jóvenes. En el año 2000 es esta foto con Sixto Paz. Así que, bueno, pues ahí está. Jóvenes de la insólita experiencia. Qué chido, ¿no? Mm, dice por acá, Miriam Herrera, te queremos mucho, Johanna, desde Panamá. Ay, muchas gracias. Yo, Saben que yo también los quiero mucho. Y todos ustedes, cada uno de ustedes, siempre están presentes en mis oraciones. Para que nos vaya bien y para que estemos bien todos éxitos totales qué opinas de lo que dijo Benítez del meteoro que impactará la tierra el 29 de julio del 2027 y justo sale una película en Netflix sobre el mismo tema bueno pero es que hay muchas películas sobre ese asunto hay documentales hay eh, bueno hay muchas cosas qué te puedo decir que este pues hay que estar al pendiente y lo mejor de todo que si llegamos a esa fecha seremos testigos <laughs> Dice Manuel Benavides, Johanan cuenta la anécdota de cuando nació Isabela, está muy chida. ¿Pero de qué? ¿De qué o qué? ¿Pero qué? qué? ¿Qué? A ver, dime Manuel, o sea, sí, pero de qué o qué, en cuanto a qué. Cuando la vi que era de color azul, entre gris y azul, y que le digo al, 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 al este al pediatra, le digo, oiga, ¿y es normal el color azul? Pero salió entre gris y azul. Y yo dije, ¿y ahora qué es esto? ¿Es un extraterrestre? ¿Es una híbrida? Y la cabeza alargada, así. Uf. Y dije, Chales, ¿y ahora qué es esto? Me quedé así, y me dice, no, calma. Conforme van pasando los minutos, va a tener su color normal. Dije, ah, bueno. <laughs> Entonces, ¿no es así? Dice, no. Dije, ah, bueno. ¿Y la cabeza por qué la tiene alargada? <laughs> que así nacen los niños. Ah, pues no. Cuando nacieron mis dos primeros hijos, yo no estuve porque en aquellos entonces no te permitían estar dentro. Ahora ya con este con Isabela, como los tiempos han cambiado y después de 19 años, este pues ya cambió muchas cosas, entonces ahora sí ya te dejan que, que el papá esté ahí a un lado de la mamá ayudando, apoyando en todo lo que se tenga que apoyar, ¿no? Este, y eh, eh, a esa anécdota te referías o a cuál? Luces en el cielo, Johanan para el viaje de playas de Miramar, ¿va a haber algún barco? Sí, 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 vienen sorpresas para los viajes. En todos los viajes habrá sorpresas, sí, sí, sí. Vicente Orozco, saludos amigos desde Manzanillo y feliz año nuevo 2022, gracias. Díganme cuál joven es, cuál está pendiente o qué virulines, díganme, díganme. Dice por acá, Lice Montes de Oca a Alemarte. Bastante, unos cuantos grados. ¿eh? Alemar, cuando nací también se asustaron. <laughs> no, pues es que imagínense, ¿quieren que les platique esa anécdota? Si quieren, se las platico. Digo, pues. Eh, y miren, les voy a mostrar algo. Pongan atención a lo que van a mirar ahora. ¿eh? Pongan atención. Espérense, nada más déjenme. Les voy a mostrar una imagen, una foto chidilla.

Ay, ¿dónde están las fotos? Me recargo en la pared. Ahora no las... Ah, ya la encontré. Ya ven, no se me pongan intensos. Ya les dije, no se me pongan intensos. Bueno, vean estas... Les voy a compartir. Bueno, ¿quieren esa anécdota o no? Porque a lo mejor ya estoy hasta preparando fotos y a lo mejor no quieren esa anécdota. Eh, a ver, espérense, espérense, espérense. Díganme mientras, mientras coloco aquí estas fotos, por en caso de que ustedes deseen que sí cuente esa anécdota de cuando la vida de color gris y que todos ahí, la, los doctores que estaban ahí dijeron, bueno, como que dije, así muy sutilmente se empezaron a reír. Dije, ¿qué? Pues yo nunca había visto, están acostumbrados todos los días a traer niños al mundo, pero pues yo no. Y, 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 y verlo así, verla así... Este, y luego lo que pasó con el reloj, que había un reloj ahí raro. Muchas cosas muy bizarras pasaron. Bueno, díganme si quieren esa anécdota o oh, qué asunto. Dice por acá Cassandra. gracias, Gloria, la de España. ¿Cuál de España? Viajeros del Tiempo. Yo, no, espérate, de Viajeros del Tiempo todavía no me contacto con ninguno de ellos. Cassandra, gracias, Estor. Ya vine Johanna en Estor. Qué bueno, estaba yo con el pendiente, pues, preguntándole a toda la banda desde hace rato. ¿Y dónde está el Estor? ¿Y dónde está el Estor? Qué bueno que ya llegaste, ya. Ay, un peso menos. Bienvenido, Estor. Patricia Reyes, gracias, Pola, de Basamento de Quetzalcoatl. ¿Cuál es esa? Dice Bambur en sí anécdota. Atráncate, arra, atráncate. Arráncate con la anécdota que guste Johanna, no, pues la que ustedes digan. Manuel Benavide, Johanna, no le hagas emoción, cuenta esa anécdota. <laughs> bueno, ok, ya está, pues miren, ahí va, a ver, ahí va la anécdota para que este, todos pongan atención, todos, este, todos estemos ahí muy al pendiente. Ok, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias, bueno. Bueno, pues mire usted que eh, saben y que hoy Gloria hace rato lo comentaba, ¿no? Eh, saben ustedes, desde que anunciamos tanto Lourdes como un servidor de que estábamos embarazados, yo siempre dije que sea el 10 de mayo, que sea el 10 de mayo, que sea el 10 de mayo, y durante, bueno, ustedes fueron testigos de ello, ¿no? Desde luego, ante eso uno no puede planear y no puedes decir, ah, sí, tal fecha quiero que sea. Pues no, o sea, es algo que que si no es por cesárea si es por cesárea bueno lo programan el día la hora y, y ya pero cuando es de parto natural pues no lo puedes programar este y bueno afortunadamente con Lourdes fue parto natural y durante todo el embarazo pero de verdad durante todo el embarazo yo decía que sea el 10 de mayo que es el 10 de mayo que es el 10 de mayo porque es el festejo de la mamá y, y el festejo a partir de, de, del 2022 va a ser al 2 por 1, ¿no? El, el festejo de la mamá por ser mamá y el, y el festejo del cumple de Isabela porque cumple años. ¡Ah! ¡Qué chido! O sea, ya no voy a tener que hacer dos fiestas, ahora va a ser una y ya, festejamos a dos. Qué chido, ¿no? Entonces digo, pues este, pues es que hay que economizar, jóvenes, hay que economizar porque las cosas están bien complicadas. Bueno, el asunto es de que durante todo el embarazo yo decía, va, 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 y, 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 y me acercaba la pancita y le decía, Isabela, Isabela, y ya se, se, se notaba ahí que empezaba a moverse algo, ¿no? Le decía Isabela, a, a, llega el 10 de mayo, hija, el 10 de mayo, el 10 de mayo, el 10 de mayo, y siempre, ya pa todo, para todos lados era el 10 de mayo, el 10 de mayo. Yo lo decía de broma, porque realmente, pues, les digo, eso realmente no lo puedes programar. Y pues durante todo el embarazo, 10 de mayo, 10 de mayo, 10 de mayo. Entonces llega el, la noche del domingo 9 de mayo. Estuvo eh, estuvo eh, Gloria, estuvo aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues ya desde luego, ya la, los primeros días de mayo eran en cualquier momento. Entonces, yo dije, bueno, pues yo seguía, pues ojalá hice el 10 de mayo, ¿no? Pasó el 2, el 3, el 4, y dice, ay, que sea el 10 de mayo, que sea el 10 de mayo. Entonces, nos dijeron, si el día 12 de mayo no ha nacido de forma natural, entonces, bueno, pues tenemos que extraer a la bebita. Pues ya ante eso dices, bueno, pues que se haga lo que se tiene que hacer, pues eso ya tampoco podemos nosotros eh, tardar más en ese tipo de decisiones, porque quien te lo está diciendo son los médicos, los especialistas, los que saben. Y pues ya estábamos conscientes de ello. Entonces recuerdo que eh, llegan mis suegros junto con mi cuñado, llegan acá a México, eh, ya se instalaron en, en allá en la casa, todo el asunto, muy chidito, muy bonito todo una convivencia muy muy bonita y nos fuimos a Coyoacán entonces pues yo veía Coyoacán es acá en la Ciudad de México entonces pues yo veía a Lourdes que andaba para arriba pues, yo le decía a Lourdes y ahora qué traes pues dice ya eh, es que estoy así haciendo mucho ejercicio para no digo cálmate pues si no es está... y qué tal si se sale Isabel aquí en medio de la carretera en medio de aquí y, y bueno, yo uno de los miedos que tenía era eh, no tanto el nacimiento de Isabela, sino que fuera a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando el caos reina en la Ciudad de México, que no puedes ir ni para allá ni para acá y en un tramo de un kilómetro tardas hasta 30 minutos, 40 minutos en avanzar, en un tramo de un kilómetro por el tráfico intenso. Entonces y, y y yo también decía, "Oigan, pues que sea que sea el 10 de mayo y que sea por la tarde, ¿no? Entre el mediodía, del mediodía para arriba. Pero tampoco que sea después de las 6 porque también el caos es." Y yo así como que dije, "Ay, nada más con que no vaya a ser en la en la mañana o no vaya a ser en la tarde cuando el tráfico porque no llegamos." O sea, yo ya me ya yo ya daba por hecho de que ya en medio de, la, de, la, de, de ahí de, de periférico o de alguna de las avenidas principales de aquí de la Ciudad de México, iban iba a ser ahí, Isabela, ahí con la beluca, le iba a recibir la beluquita. Y bueno, pues afortunadamente, entonces este Lourdes andaba para arriba, para abajo, y yo la veía así como yo decía: Ya cálmate, deja de estar de intensa, ya siéntate. Y mis suegros también: Ya siéntate, te vas a lastimar. No, no, mucho ejercicio, mucho ejercicio, me recargo. ¿Uno qué hacen esos jóvenes, los tres? ¿Uno qué hace? Pues así nada más. Y ahí andábamos caminando, fuimos, subimos, bajamos, entramos, comimos, esto, aquello y todo muchidillo. Entonces, bueno, pues ya regresamos a la casa. Ya dejé a mis suegros, dejé ahí a, a, a mis hijos, a todos los dejé en, en la casa y yo ya me vine aquí a la oficina, ¿no? Todo iba bien, todo súper chido, terminamos súper bien. Recuerdo que terminamos a las, a la una y media, a dos de la mañana, esa, esa madrugada. Eh, todo bien. Y yo así como diciendo, chales, pues ya es 10 de mayo, pues, pues ya, ¿no? Que nazca, ¿o okay, qué, virulines Pues nada, ¿no? Entonces ya yo llego a, a, a la casa. Ya llegué como, a las, como al cuarto para las 3 de la mañana <coughs> y ya estaba a, a punto de acostarme y todo, y, y me dice Lourdes ya. Y yo dije, ¿ya qué? Dice, ya, pero pálida, pálida. Y dije, ¿pero ya qué, pues dime? ¿Ya qué? Dice, ya, rompí. Y dije, este, bueno, ya nos habían explicado todo el procedimiento, ¿no? A partir de que se rompiera, eh, a, a partir de que eh, comenzara a salir el líquido todo lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, inmediatamente era este pues irnos al hospital. Era porque salió mucho, mucha, mucha agua. Entonces era así como que vámonos, ya. Bueno, pues ya le hablo a, a todo mundo ahí en casa, les digo, ¡oigan! ¡Ya reventó! ¡Ya se salió el agua! Y pues ya todos así, ay, 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 ay. Digo, cálmense, no se pongan nerviosos porque si no me van a poner a mi nervioso y yo tengo que ir manejando. Eran las tres de la mañana ya en esos momentos. Entonces, bueno, pues ya otra vez me cambio. Este, bueno, no, no cené esa, esa, esa noche, no cené, no desayuné, no comí, y ya fui comiendo, bueno, fui cenando hasta las seis de la tarde, seis y media de la tarde del día siguiente. Entonces, pero pues uno con la preocupación y todo dice, chale, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, pues ya, este, eh, ya nos fuimos al hospital inmediatamente, iba un coche sardina. Mi camioneta se convirtió esa noche en un coche sardina. Es decir, que íbamos como 20 personas adentro del coche. <laughs> Muy chistoso. Entonces, este, pues ya en la madrugada, bueno. De la casa al hospital, por lo regular, hacía treinta y cinco minutos, cuarenta cuando mucho, no, en la madrugada y con el nerviosismo llegué en trece minutos al hospital. Trece minutos. Pero yo iba choladura, dije, ¡ábranse! ¡ahí les voy! Pero bueno, también afortunadamente esa hora no había, y como era de domingo para lunes, pues no había, pues ni carros, entonces dije, ahí les voy, quítense, quítense, ahí les voy, ahí les voy. Vamos en proceso, vamos en proceso. Niña está llegando a la tierra, niña está llegando a la tierra y métele pata hasta llegar hasta el hospital. Y efectivamente, entonces ya le avisamos a la doctora. Y bueno, ya saben que muchas veces cuando le llamas al doctor, que te dicen, ah, llámeme a la hora que sea, pues nunca contestan. Y como era en la madrugada pues no contestaba y no contestaba pero ya sabíamos todo el procedimiento entonces ya que tienen que llegar al hospital en el hospital los van a, a registrar esto aquí okay, bla 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 todo el papeleo esto y, y ya dije bueno pues mientras contesta o no contesta nosotros vámonos y ya que nos diga qué asunto ya llegamos al hospital y todo bueno pues ya todo el procedimiento la cuesta en esto el papeleo y bueno, pues a, a nosotros nuestra doula, la doula es la mujer, es la persona que nos ayuda, bueno en este caso a Lourdes, le ayuda a mantener la calma y hacer todos los ejercicios de respiración necesarios para que sea más fácil el proceso del parto. Entonces pues nuestra doula nos decía, no, cuando eso suceda llévense ustedes una pelota, llévense una grabadora, llévense música, llévense este, también este, de estos de esas bebidas energetizantes, dije yo y así yo y Lourdes, como diciendo y eso para qué no pues si, si no vamos día de campo vamos a un parto entonces pues así como diciendo chales y, y, y pero cómo vamos a llegar al hospital imagínense yo con mi sombrilla mi traje de baño mi pelota este eh, eh, todas las bebidas y, y van a decir ¿Y estos y estos tipos qué se equivocaron, o iban directo a la playa y empezó el proceso de parto, o de plano se equivocaron, ¿no? Pues era lógico. Pues no llegamos con todo eso, pero Lourdes se encargó de llevar una maleta que hagan de cuenta que íbamos a estar en el hospital durante los siguientes seis meses. Y yo le decía a Lourdes, ¿para qué llevas esto? ¿Y para qué llevas esto otro? ¿Y para qué llevas esto otro? No, que sí, que esto, que lo... ¿Pero para qué? ¿Para qué llevas tanto, tanto, para qué? Y bueno, pues, a ver, convencelas, ¿no? A ver, convenzan a sus esposas cuando estuvieron en ese proceso de que no lleven tal cosa o que lo quiten o que lo cambien o que... Pues, no se puede, no se puede. Por más que uno quiera, es inamovible. Yo no sé por qué se ponen en esos planes, ¿eh? Nunca he entendido. Bueno, bueno. Pues yo llego con la maleta y pues todos, pero así todos los que estaban de guardia ahí en ese momento, así como diciendo, ¿y ahora? Dije, ah, yo no sé, díganle a ella, ese rollo es de ella. No, pero es que, ¿a dónde van o qué? Pues, ¿cómo que a dónde? Pues aquí al hospital. Dice, pero ¿por qué traen tanto? Pues yo no sé, ¿qué quiere que haga? Pues yo nada más vengo por la beba y ya. ¿Qué hago? ¿Cómo la hago entender? Ella me dice, bueno, pues, pues pásele. Y todos así como diciendo, chales, ¿y este mono qué, no? Digo, qué cálmense. No, no estén diciendo. Un día les va a pasar lo mismo y a ver qué a ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer, ¿eh? Y bueno, pues ya fue todo el proceso, todo. Este fue un proceso muy largo, muy doloroso. Este, bastante, bastante extenso. Y bueno, pues ya llegó las cuatro y media de la tarde, ¿no? Para no ser tan largo el rollo. Entonces, este. Llega la, ya estaba ya la, la doctora que nos estaba atendiendo desde un principio y todo, y ya nos, ya en eso ya empezó a llegar todo el equipo, o sea, ya era en cualquier momento. Entonces nos dicen, bueno, pues si este, esto no está en su punto a las cinco y cuarto de la tarde, no, a las cuatro treinta de la tarde, entonces tenemos que pasar ya a quirófano para cesárea. Y pues Lourdes este, no quería, yo tampoco quería, no queríamos que fuera cesárea, sino parto natural, porque ya nos habíamos programado para el parto natural, ¿no? Y, y pues la doctora nos dice: no, esto va muy lento y no está en su punto, y ya tenemos que hacer lo necesario para que salga la bebita. Y pues dices, bueno, pues ya, pues, pues si no hay otra opción, pues hagámoslo. Entonces dice, bueno, vamos a esperar otros minutitos. Dije, pues ya está. Ya en eso nos preparan, me ponen a mí todo el, el gorrito, las botas, este, toda la bata, todo, todo, todo para entrar, ¿no? Entonces me dicen, va a entrar, pues, pues, pues como que si voy a entrar, pues, claro, pues aquí estoy, ¿qué cree que vengo nada más a qué o okay? qué? No, 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 yo nada más le pregunto, ah, pues qué preguntita, es que ya en ese momento realmente uno ya está tan alterado, estás cansado, no había comido, no había dormido, ya, o sea, nada más te dice no le y uno revienta, ¿no? Entonces así como que se quedó las personas así como diciendo, dije perdón, perdón, una disculpa, pero pues es que ya, 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 esto está muy... Y esto ya está muy este, tardado y aparte es muy cansado, pues. Dice, sí, sí, lo entendemos, que no sé qué. Ah, pues qué bueno que me entiende, ¿no? Y yo todavía acá de, de loco, de intenso. Y ya me dicen, bueno, usted se tiene que poner de este lado y, y, me, y les digo, oigan, ¿y qué puedo grabar o qué? Pues es que yo no sabía a quién dirigirme, ¿no? Ya estábamos, imagínense en el quirófano y todo. Y yo gritando, yo diciendo, oigan, ¿y qué puedo grabar? y así todos como diciendo que no sabes dónde estás dije pues sí estamos aquí todos no <laughs> pues es que a quién le pido permiso pues dices que no puedes meter nada pero cómo no voy a poder meter nada pues si me dijo la, la la ginecóloga que sí porque la ginecóloga fue quien recibió Isabela entonces digo pues si usted me dijo que que sí podía traer mi mi celular dice pero es que lo tienes que desinfectar dije ah pues vaya está este, pues nada más díganme con qué. Ahí está el agua. ¿Cómo voy a meter el celular al agua? Me recargo en la pared. Me recargo. ¿Cómo lo voy a meter? Ay, ay, ay. Es cierto, es cierto. Es el celular. Y digo, pues desde luego. ¿Cómo voy a meter el celular al agua? Y ya me dan unas este, toallitas y todo. Yo, a mí se me hicieron lavarme las manitas durante 40 segundos. Y me puse jabón y no sé qué tanto y Entonces ya, después le pasaron la. La, la toallita desinfectante especial de no sé qué cosa y dije, bueno, ya está. Entonces empiezo a grabar. Y pues yo veía que todos estaban así muy movilizados y yo dije, ay, qué chido estar aquí, ¿no? Y dije, pues ya, aquí voy a estar, aquí estoy, en primera fila, aquí está, aquí la estoy grabando, cuando salga, cuando asome la cabecita. Y bueno, pues uno se está emocionado, ¿no? Entonces, este pero de repente me dicen estamos tu ayuda dije espérate pero cómo yo, yo, pero pues cómo yo qué y, espérate yo en qué voy a ayudar dice, no usted tiene que agarrar aquí allá esto aquello dije pero pero estoy grabando y ya una de las enfermeras dice no yo yo grabo yo grabo dije pero grábele bien eh grábele bien porque luego sale todo movido <laughs> Bueno, ya me voy entonces a donde me tenía que poner y todo, y todos, todos ayudando a Lourdes, porque no quería salir la Isabela, no quería, no quería. Dijo: No, no me saque, no quiero llegar a la tierra, no quiero, no quiero. Y se aferraba a la Isabelina. Y ya hasta que de repente, bueno, pues ya dijo la, la doctora: ¿Sabes qué? Cesárea. Entonces, ya al momento que dice esa palabra, las enfermeras y los asistentes y todo mundo. Luego, luego, pero así, ¡pum! luego, luego, prendieron las luces, esto, aquello, diz, porque era en un lugar donde estábamos nosotros y había enfrente, estaba el otro, en la otra, la otra parte, pues, del quirófano, y, y, y así como que, espérense, pues, si es un comentario, pues, y ustedes ya están prendiendo, espérense, uno y ya, no, ya lo, no, 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 espérense, uno más, uno más, uno más. Y bueno, pues estuvimos a un pugido realmente, aunque se escucha raro, pero estuvimos a un pugido de que fuera este cesárea. Entonces, ya afortunadamente ya este, sale la beba. Y, y, y de verdad yo la vi entre gris y azul. Entre gris y azul. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo me quedé así como diciendo, ¿y ahora qué? Entonces, pues yo volteo a ver al, 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 al este, bueno, y, 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 había un reloj enfrente. Pues lógico, estás en un quirófano, hay un reloj enorme. Yo veo que eran las seis y media o seis cuarenta y cinco. Y les digo, ay, qué bueno, nació a las seis cuarenta y cinco y todo. O sea, cálmate, claro que no. ¿Cómo no? Ahí está el reloj. Dice, son cinco y cuarto. Ah, perdón. ¿Y por qué está ahí? Es que no sirve. Me recargo. ¿Cómo no va a servir en un quirófano? Pues no servía. Ese, esa tarde no servía el reloj. Así enorme, tremendo, empoderado el reloj que te dice cuando nace alguien. Y no servía, pues yo, yo volteo a ver el reloj enorme, veo las 6.45, dijo, ¡ay! nació a las 6.45. Ando sentés y este. Y fíjense qué pasó. A ver, ¿cómo estuvo? Eh, sale Isabela y luego, luego la, no sé, es que ya los doctores están tan adiestrados que yo veo así tal cual. Yo vi nada más cómo la agarran así y la, la, y hacen así como magia, un, un, un giro y, y la, como que la avienta pues y cae así de, de boca abajo en el pecho de, de Lourdes. Y dije, wow, esto es magia. Pero ya está entrenado, es el personal que está entrenado, que sabe lo que está haciendo y a eso se dedican, pues. Y, y les apasiona. Entonces le digo: Isabela, ya saben, yo gritando en medio de ahí como si estuviera aquí con ustedes. Y voltea. Neta, o sea, fue la reacción y empezaba ahí a abrir los ojillos y así. Pero voltea hacia donde yo estaba. Dije: ¡Ah, oh, qué chido! Y eso lo hice porque Dino de Labra me había dicho. Cuando nació mi hija, porque la hija de, de, de Dino se llama también Isabela, dice: Cuando nació mi Isabela, apenas estaba saliendo y le grité, Isabela, y volteó a verme. Y dije: Ah, cálmate, Dino de labra, claro que eso no pasa. Dije: A ver, vamos a ver si es cierto. Y es cierto, sucedió, a mí me, también me sucedió. Entonces le, le, le digo: Isabela. Y así, así lentamente volteé, así como que abría los ojos, como que estaba todavía viendo uh, así, ¿no? Y, y pero ubicó luego luego la voz, me ubicó luego luego, entonces, bueno, pues imagínense, fue algo tremendo. Entonces, pero pues me llama la, la doctora, me dice, venga, venga, rápido. Y dije, ¿ahora qué, doctora? ¿Qué pasa o okay? qué? No me espante. Dice, ¿quieres cortar el cordón umbilical? Dije, ¿Y ¿cómo? ¿Que si le quieres cortar aquí? ¿Cómo? Pero, ¿qué es eso? Yo, de verdad, que, que lo tenía frente a mí, yo no sabía qué era eso, dije, ¿y esto qué es? Dice, es el cordón umbilical, y yo me quedé así como, hoy oh. dice, ¿lo quieres sentir? ¿Cómo? Yo así como que no, de verdad que no, uno, uno se bloquea, uno se bloquea de todo, y yo le decía, ¿cómo? Dice, que si, que si lo quieres tocar, ¿a quién? Dice, ¿cómo que a quién el cordón? Ay, pues no me dice. Dije, a ver si sí quiero tocarlo. Pues tócalo, espérate. Pues así, así pero ¿qué, qué, con un guante o qué. Dice, no, tócalo, ya, tócalo. Entonces toco el cordón umbilical. Ay, y, y, y de verdad que fue, que creo que nunca se me va a olvidar. Y me dice, apriétalo. Espérese, usted nada más me dijo que lo tocara. Que lo aprietes. Ah, está bien, pues. Y ya lo aprieto, lo aprieto. Y apriétalo más. Lo aprieto y empieza. A la... Bueno, estaba latiendo. Bueno, es un efecto especial que yo le pongo, ¿no? Pero estaba así. Pu, 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 pu. Y yo le digo, ¿y ahora esto qué es? Luego sale azul, la cabeza alargada. ¿Y ahora esto qué es? Dije, pues creo que salió muy rara mi hija. Y, y pues empiezan a reír ahí los que están. Dije, cálmense, cálmense, cálmense. Es mi primera vez aquí recibiendo a, a una bebé. Y dice, ¿le vas a cortar o no? Oh, espérate, pues me estás diciendo que le toque. Yo, espérate, dos cosas a la vez no puedo hacer. Y dice, bueno, ya córtale. Entonces me da unas, una, pues unas tijeras así enormes. Y dije, yo era esto que, pues si no es un pollo, no es un pollo, no voy a cortar un pollo, C córtale ya. Pero me decía, espérate, yo te digo en qué momento. Pero pues entre el nerviosismo y eso, pues yo le corté. Y, y pues este... ¿Qué hago? Y toda la sangre le baña a la doctora, dije en la madre. Le dije, ay doctora, discúlpeme, pero es que me puse nervioso, no sabía, no, no sé lo que estaba haciendo yo. Y pues, pero así todo, toda la bañé. Y pues yo todavía así un poquito, el, el asistente también, dije, ya, eh, hice un tiradero de sangre aquí. Y le digo, ahí la limpio. Dice, no, 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 déjame así, déjame así. <laughs> ya se acerca una de las enfermeras y le limpió los lentes y todo. Dije, oh, oh, oh. Dije oh, pues estoy nervioso, pues, ¿qué quieren que haga? Pues, ¿qué quieren que haga? De para allá. Está bien, yo me hago para allá. Y no, pues ya, cuando le corto el, el, el cordón, entonces ya se lo lleva el, el este. El pediatra y le digo, oiga, estoy preocupado. Dice, ¿por qué? ¿Debería estar feliz? Le digo, sí, estoy feliz, pero estoy preocupado. Mira el color que tiene. Es entre gris y azul. Dice, ay, eres primerizo. Le digo, no, pero en mis anteriores hijos no me habían permitido estar dentro. Dice, ah, pues entonces eres primerizo. Le digo, bueno, sí, pues, técnicamente sí soy primerizo. Dígame qué, ¿por qué nació con la, con la piel gris entre gris y azul? Dice, no poco a poco conforme vayan pasando las horas va a tener el color normal. Dije, "¿Qué color va a ser?" Dice, "Ah, pues no sé, no te lo puedo decir porque está gris entre gris y azul." Le dije, "Oiga, pero es normal." Y mire la cabeza la tiene alargada, qué es eso? Parece un aliens." Dice, "Parece, pero todos nacemos igual." Digo, "Ah, no me diga." ¿Y qué más me puede decir? Entonces ya le estaba midiendo, la pesó, esto aquello. Este, y pero yo sí lo vi bien raro todo. Entonces ya me dicen, bueno, ya se acabó, lleguele de aquí. Espérate, ¿cómo que llegale? No, yo me no me muevo ni de ni de mi esposa ni de mi hija. Dice que se salga, que no me voy a salir, que se salga porque tenemos que hacer todo el procedimiento limpia, bla, 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 bla. Ah, dije, bueno, pues, está bien, pues me salgo. ¿Y qué a dónde se llevan a Isabela? Ah, se la llevan a, a, a limpieza esto, aquello, dije, bueno, yo voy, no puede ir. Entonces ya llegan los de seguridad, porque bueno, ya saben que en todos los hospitales siempre es así. Es el procedimiento y son los protocolos, pero pues uno que, que no sabe pues de eso. Eso sí si nunca nadie me lo explicó, nadie me dijo qué, okay, entonces ya llegaron los de seguridad y ya dice, bueno, hasta aquí usted puede, pues, espérate, espérate, pues yo soy el papá, dice, por eso usted no puede pasar allá, allá. Y entonces dice, no, aquí estamos dos de seguridad, allá hay otro de gente de seguridad, o sea que está súper cuidada su hija. Dice, conste, conste, que sí, váyase mejor a descansar, váyase a su habitación. Dije, bueno, está bien. Entonces ya vi que Lourdes estaba bien, que, que todo estaba bien, que no había pasado nada extraño, nada bizarro. Afortunadamente todo fluyó y fluyó muy bonito. Y bueno, pues ya estaba Isabelita, ¿no? Entonces ya este, me dice Lourdes eh, que fuera a verla porque estuvo unas horas en, el, en la incubadora. Lo normal, el procedimiento normal, todo, todo normal. Ya fui a verla y todo. Dije, ay, pero estaba tan chiquitita. De verdad que estaba así, 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 chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y miren. Así, chiquitita, chiquitita. Estas fotos fueron una tres días de haber nacido Isabel. Esta fotografía. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Ahí está. Ahí la están viendo jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Y bueno, pues ya fue esa la, la, la anécdota. Yo creo que si ustedes también han sido papás, bueno, pues es una de las de las eh, cosas más increíbles que nos puede ocurrir eh, a cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra. Es lo más bonito y bueno, pues afortunadamente eh, muchos hemos tenido esa bendición. En mi caso, tres en tres ocasiones ser papá. Y bueno, pues ya buscaremos en el 2022 la, 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 el segundo. Bueno, ya para mí sería el cuarto hijo. Para Lourdes sería el segundo. Y vamos. Vamos por otros dos más y ya. Ok, otros dos chavillos. Y ya, nada más. Que no me escuche Lourdes, que no me escuche. Y este. Y pues ya. Entonces, bueno, pues miren, aquí les presento otra de las fotos que. A ver, aquí está otra de las fotos. Miren ustedes. Aquí está Isabelita con tres días. Tres días de haber nacido. Ahí todavía ni abría los ojos bien. Y dormidita, dormidita la beba. Ahí bueno, pues ahí está. Este. Ahí, ahí está. Bueno, pues ahí está. Esa es la anécdota, jóvenes ilustres, muy chida. Pero bueno, sí, yo recuerdo que ya después cuando llego a la habitación... Bueno, pues es que imagínense, no había comido. Los, el, 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 los nervios a full, cansado. Este... Eh, eh, no había dormido, no había comido, no había desayunado, no había cenado. No, nada, nada, nada. Pero yo estaba, pero al 100, ¿no? Pues es que la adrenalina estaba a tope. Pero ya llegó el momento que, desde luego, nada más recuerdo que llegué a la habitación. Y había una, una, un, un sofacama, me senté y me quedé profundamente perdido. Entonces, ¡ay! Ah, luego pasó otra cosa bien bizarra, bien bizarra. Pues yo estoy en la habitación, descansando, y de repente escucho que tocan. Dije, ay, ya traen a Isabela o ya traen a Lourdes. Y no, y, y abro y se mete un tipo. Y dije, ¿y ahora usted qué? No. Pero no se presentó, no nada, así nada más dijo, hola, buenas tardes, y se mete, y dije, ey, 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 ¿a dónde? ¿Usted quién es? ¿Usted qué quiere? Pero yo todavía traía la, el gorrito, traía el cubrebocas, traía, este, pues traía todo, pues. Este, y pues es que yo nada más me senté tantito y me quedé completamente dormido. Entonces ya escucho, abro, se mete y atrás de, de este, de este señor se mete una señora. Bueno, iban de bata, eran del hospital, pues. Y pues yo le digo, bueno, ¿y ustedes qué quieren o qué quiénes son ustedes? No, no, ¿cómo es el servicio? No, está muy bien, pero ya déjenme descansar, sálganse de aquí, por favor. Este, no, pero que mire, que, que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, déjenme descansar, acaba de nacer mi hija. Ay, feliz, que ya sálganse, sálganse de aquí, por favor. Y me dice, ay, bueno, soy el director del, del hospital y vengo a ver cómo... Ay, ay perdón. <laughs> ay, discúlpeme usted, pero es que traigo las emociones encontradas, estoy cansado. No, 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 lo entendemos, no se preocupe. Y nada más queríamos saber que, este, que, que si todo había estado bien y felicitarlo. Dije, ay, qué chido. Pues de cuándo acá este, andan el, el, el director. Bueno, pero en ese momento el director no solamente fue conmigo, no. Iba, pasó a todas la, las demás habitaciones que estaban ocupadas, no nada más conmigo, no, 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 no. Entonces, pero iba como que este, iba felicitando, agradeciendo a los que se iban, pues bueno, que gracias por haber estado en ese hospital y todo. Muy chido, pero pues imagínense, o sea, pero es que también la culpa no fue mía, sino pues tú te metes a un cuarto donde está ocupado, pues no te metes, ¿no? O dices, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy fulano de tal y soy el director. Ah, pues... ¿Y qué quiere? ¿no? Aún así, aunque se hubiera identificado, ...pues ¿qué quiere? Aquí no puede entrar. No, pues se metió, andaba viendo. Dijo, ¿qué? Pues, ¿qué busca o okay? qué? Pero yo así ya saben cómo soy. Y le digo, ¿y usted quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué anda buscando? ¿Qué ¿En qué lo puedo ayudar o okay? qué? Dice, no, 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 pues qué bueno, qué, qué bueno, qué de qué. Y, este, y luego ya sale con que era el director y ya venía con la asistente y todo. La asistente roja, 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 nada más se le veía. Le digo, ay, discúlpeme, pero pues bueno, pues este, trato de descansar y. Y bueno, pues así están, así es esto, ando, ando sensible, ando sensible. Entonces dice, se lo entendemos, lo entendemos, nada más subas el pantalón y volteo. Y, y bueno, ya ven que les decía que me pusieron un traje especial, ¿no? Entonces, pues el pantalón es especial, lo traía, como me quedé dormido, porque me senté para quitármelo, no me percaté que lo traía a las rodillas. Entonces me dice, nada más súbase, súbase el pantalón. Y yo dije, ay, ¿cuál? Y era el, el del traje que te dan para estar en, en, en la sala del quirófano. Yo, yo así todo rojo, rojo, rojo. Se tenía que desquitar con algo, ¿no? Después de que no lo dejé pasar, después de que le reclamé y todo, pues desde luego dijo, ay, aquí me lo agarro, aquí me lo agarro. Entonces pues ya nada más lo que me dijo, ay, súbase, nada más súbase el pantalón. Y que se sale. Y yo volteo a ver y dijo, ay y no pues ya para que me lo subo ya me lo quito no pues ya esos son de los desechables que lo vas y directo a la basura y dije me recargo en la pared me recargo no así como era como que este eh, pues ya saben así como que de esas cosas bizarras que te suceden cuando cuando pasa no <laughs> y, y bueno ya después al día siguiente llega otra vez pero ya y ya sabía quién era ya todo y ya le dije pásele pásele Dice, bueno, muchas felicidades y todo esto, aquello. Y dices, ah, bueno, está bien. Este, y ya me volteé a ver y me dice, ¿ya más tranquilo? Le digo, sí, ya más tranquilo. Ya descansé, ya comí, ya esto y aquello. Ya todo súper chidito. Ya está mi esposa, ya está mi hija. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Dice, efectivamente. Y ya. Se fue, pero pues dice, chales, ¿no? ¿Qué cosas tan, tan locas te llegan a ocurrir? Con, con esa alegría, con esa adrenalina fula, fula, fula hasta arriba. Y bueno, pues ahí está, jóvenes, es una parte de esa anécdota y, este y bueno, pues muy chidilla, ¿no? Al menos que, que, que son de esas ocasiones que nos marcan mucho en nuestras vidas. Y en este caso, bueno, pues el, el nacimiento de Isabela me marcó tremendamente. Mucho mucho mucho, como me marcó cada nacimiento de de mis hijos eh, y pero bueno desde luego eso fue hace mucho tiempo, pero que 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 después a mi edad a mis cuarenta y cuatro años nazca mi tercera hija eh, o mi tercer hijo en general, bueno, pues este pues sí te marca mucho, no aunque uno piense que está que tienes más experiencia que estás más preparado pues, no. Ahora veo que, que muchas cosas son a través de aplicaciones, dije en mis tiempos cuando, en mis tiempos no había con, 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 cuando nacieron mis, mis otros hijos, este, no había aplicaciones, que ahora póngale esto y que dije, y, ¿y esto qué es? Y yo así como y, ¿y esto cómo funciona? Ah, es que lo tiene que activar con la aplicación, ¿cuál aplicación? No, pues que la aplicación que no sé qué, que. Dije, no puede ser. Ahora hasta las mamilas con la aplicación te avisa que le que hace falta leche. Me recargo, pues, si nada más hay que verla y ya. Ahora, ah, oh, no, si no te avisa la mamila que, que le falta leche, este, no le puedes hacer nada. Pero, pero para qué, ¿para qué pon? Pa, pa qué? Díganme, ¿para qué? ¿Quieres una mamila que, 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 que si no tiene leche te avisa la aplicación? ¿Para qué, pues, si lo estoy viendo aquí? ¿No? Bueno, así entre muchas otras cosas. <laughs> ya sé, ya estoy viejo, ya no es mi tiempo, ya todo ha cambiado, ha evolucionado, ya, ya, eh, realmente yo me siento como que, me sentía yo como en otro planeta, con, con tantas cosas que decía, ¿y esto para qué sirve? Luego me decían, a ver, agarre esto, y yo así, ah, ¿y esto qué es? Ah, no, que no sé qué cosa sirve para no sé qué. Dije, ¿a poco esto, pues esto es un palito? Dice, pues por eso, eso sirve para esto, esto. Ah, no me diga. Eh, no, pues tenga, no lo vaya a descomponer. No sé, son de esas tantas cosas que pasan jóvenes ilustres que que híjoles, pero pero les digo, o sea, ese tipo de historias, ese tipo de cosas te van marcando en la vida. Ya. Y afortunadamente, <coughs> afortunadamente todo 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 estuvo bien, nació bien Isabela. Y miren que en un principio nosotros no quisimos eh, dar a conocer las fotografías de Isabela. Ahora ya, ahora ya, sí, sí, poco a poco hemos ido publicando algunas imágenes de Isabela. Pero en un principio hubo, un, hubo algunas personas muy, muy locas que empezaron a amenazarnos. Entonces fue ahí cuando decidimos no este, presentar a, a Isabela. Eh, aunque se escuche muy mamón y todo, pero pues ahora sí que por, por cuestiones de seguridad, ¿no? Para mi hija, para mi esposa, para mi familia. Porque eran comentarios muy feos, amenazas, eran este, cosas muy, muy puntuales de alguien y pues no está chido, ¿no? Fueron en total dos personas cuando me metí a checar y a reportar lo que estaba sucediendo y todo. Bueno, eran perfiles que habían sido creados dos días antes. Eh, entonces, bueno, pues es, es lamentable que, que, que sucedan ese tipo de circunstancias. Ya hasta después, ya con el tiempo, bueno, pues todo se tranquilizó. Bloqueamos a esas personas que estaban muy, muy, muy intensas con, con Isabela. Entonces, bueno, pues ya decidimos en algún momento dar a conocer estas fotografías. Y bueno, ya lo que ustedes ven en el Instagram de Insólita Familia de Lourdes Gómez... Hay eh, algunas fotografías con Isabela, y ahora, desde luego, ya más grande, y está muy grande la beba, muy grande. Ya está Isabela, y afortunadamente, bueno, pues está bien. Ya le salieron cuatro dientes, entonces, bueno, pues así es esto. Pues ya cuando vea al rato, ya va a andar corriendo, después ya va a andar con el novio, después ya que se va a casar, y después llegarán los nietos. Me recargo en la pared. Esto es así, jóvenes ilustres, pues ¿qué más se le puede pedir a la vida, ¿no? Más que tengan mucha salud, se preparen para que en un futuro sean y no dependan absolutamente de nadie y que sean solventes en todos los aspectos y en todos los sentidos. Pero pues eso ya no dependerá de mí, dependerá ya como no depende de ustedes de sus hijos ni nada en el aspecto, en el aspecto. De qué es lo que tienen que hacer cada uno con sus vidas y qué tanto se tienen que preparar, qué tan, tanto tienen que hacer para, para ellos mismos. ¿no? Nosotros les damos todo lo que esté a nuestro alcance y más. Y pero pues dependerá de cada uno de ellos. Así que, bueno, pues ahí está, jóvenes. Esa es la anécdota de esta noche aquí en la casa de los Johaneros. Go. No sé si había contado esto, creo que nada más había contado una parte, ¿no? Pero bueno, pues ya saben ustedes ahí. Ahí está, y, y muchas, muchas gracias. Agradezco a Luz María Avilés, saludos, amigos Johaneros, bendiciones, muchas gracias, Luz María Avilés, por hacer uso del superchat, Pepe Recendis, muchas gracias, Pepe, por hacer uso también del superchat, muchas, muchas gracias por este eh, tu, tu este, por tu superchat, muchas gracias. Bueno, leo los comentarios de, de ustedes que me están mandando por acá. Minki Estrada, qué hermoso el nacimiento de tu bebé, Johannan, sí, sí, fue algo muy bonito, fue algo que, que este sobre todo cuando le, le digo ¡Isabela! Y así, o sea, eh, así voltea. Y así como que. Como que me estaba enfocando, así como que. Pero luego lo volteó y dije, ¡ay! Dije, ¡ay! De verdad me quedé sorprendido. Y ahí fue cuando eh, eh, le di la razón a Dino de Labra, que le digo que, que me dijo, no, yo cuando nació mi Isabela, le grité, Isabela, y volteó a verme, dije, ay, Dino de Labra, cálmate, claro que eso no sucede, y sí, es real, sucede, es real. No, no creo que me haya visto, porque tenía unos cuantos segundos, así literal, segundos que había nacido, pero yo le hablé, le dije Isabela y volteó. Qué chido, Eso, esa, esa parte nunca se me va a olvidar, nunca. Ah, y luego, ¿qué creen que pasó? Ya ven que les dije que una eh, una de las enfermeras, muy acomedida, este, estaba grabando, ¿no? Y le dije, pero grábelo bien porque luego sale chueco o sale movido o no se ve qué. Y pues teníamos primera fila, jóvenes ilustres, estábamos en primera fila. Grabo todo, todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. Pero le faltó algo. El nacimiento. Digo, pero ¿cómo? Dice, está todo. Pues estará todo, pero no está todo porque falta cuando, cuando sale este, Isabela. Ay, es que tenía que hacer esto otro. Dije, me Pero bueno, tenemos... No lo más importante, pero todo lo demás sí. El contexto lo tenemos grabado, ahí está, afortunadamente, pero. Dígeme recargo en la pared. Pues ya uno qué hace. Ni modo que le diga, doctora, meta a Isabela. Y... Se repite, se repite. <laughs> ah, no se puede repetir en esos casos no se puede repetir. Así que bueno, pues ya está todo menos el nacimiento. Perfectamente teníamos primer, primera fila, lugares preferenciales y no está grabado lo más importante. Pero bueno, en lo que sí está grabado se ve gris azul. Ahí está el gris azul. Que es impactante eso, yo quedé, dije, "Ay, creo que es de la raza de los arturianos." <laughs> No, se me vino a la mente, dije, oye, es como que se parece, como, ¿no será de las pléyades <laughs> Bueno, en fin, Rosalba Pérez, dice, aunque la gente, dice, aunque la gente cuando ando con él me dicen, ay, qué bonito está su nieto. Pues sí, efectivamente, Teresita Martínez, ah, sí, ahora se disfrutan más los hijos de más grandes, es más bonito. Pues sí, 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 dice por acá, eh, Alicia Montesdioca cuando nació era igual a ti, Johanan. ¿Quién? quién 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 era igual a mí. Eh, eh, epic dice Johanan cuando cuando me invitas a contar mi experiencia insólita, pues cuando tú me digas, mándame a, a mi WhatsApp o al Telegram un, un texto breve de qué en qué consiste o un audio, un audio breve eh, con todo lo más importante de tu experiencia y ya luego vamos coordinando desde luego. Manuel Benavide, luces en el cielo, ¿tú qué piensas? Estamos en el conocimiento. Maru Quiroz, te pasaste, Johanan, ¿con qué o qué? Eh, dice: mm, mm, Dice Elizabeth González, eh, dice eh, Manuel Benavides: la salida del hospital es otra anécdota que está bien bizarra. Bueno, está también. Mm, 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 ahorita me estoy acordando lo que nos dijo Dulce. Eh, nosotros mmm, dimos a conocer eh, que estábamos embarazados exactamente tres meses, cuando habíamos cumplido tres meses de embarazo. Y, y Dulce nos dijo santo y seña. Cuando nadie sabía, cuando nadie intuía nada, 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 nos dijo el arcángel Miguel, me dijo que ustedes están embarazados, que va a ser una niña. Y que este, bueno, nos dio santo y seña. Y dije, pero a ver, espérate, espérate, dulce, ¿quién te dijo todo eso? Y, y recuerdo que estábamos al aire, entonces yo le mando a, a Lourdes, le digo, Lourdes, Lourdes, le mando un WhatsApp, Lourdes, Lourdes, conéctate, conéctate, acaban de decir que, que estamos embarazados. Y, y luego, luego Lourdes se mete, ¿no? Y dice, ¿quién, quién, quién dijo eso? ¿Ya lo dijiste tú? Le digo, que no, que no lo dije. Este. Y ya empezó a escuchar, entonces ya eh, después Dulce nos mandó el mensaje íntegro que por ahí lo tenemos y todo, alucinante, alucinante. Es ahí cuando les digo a ustedes que voy comprendiendo y vamos todos entendiendo esa parte de las otras realidades, ¿no? Y hubo otras eh, yohaneras que eh, después de Dulce, Dulce fue la primera. Y después hubo unas dos o tres johaneras más que me dijeron, oye, fíjate que tuve un sueño y están embarazados. Y todos, todos me dijeron, bueno, todas, porque fueron mujeres las que se pusieron en contacto con nosotros, todas nos dijeron, es una niña. Entonces dije, chales. Algo muy raro. Muy raro. Muy raro, muy raro. Bueno, en fin, dice por acá... Mm, 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 <laughs> Dice Alice Montes de Oca, Johanna, Isabela, ¿era igual a ti? Eh, no, no igual, pues es que no, pues yo no estoy azul. <laughs> no, pues yo no estoy azul, no, 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 no. No, ahora bueno, pues ya como que más o menos se parece, aunque bueno, ya saben cómo es el rollo, ¿no? La familia, mi familia acá en México dice, ay, se parece a ti. La familia de España dice, ay, se parece a Lourdes. Es normal, no pasa nada. Pero pues se parece más a mí, ya ahora ya actualmente ya se parece un poquitillo, un poquitillo a mí, ¿no? Pero no lo digan porque. Uy, uh, Lourdes se pone súper intensa cuando le digo, pero pues es que, miren, hace poco montó una fotografía de Isabela y, y toda la gente le empezó a comentar, ¿no? que se parece? Mira, ahí está Johanna, 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 yo. Uh, uh, uh. Dije, pero ¿qué pasa? No pasa nada, pues. Que se parezca a ti se parezca a mí, lo importante es que la beba esté bien. Y ya, eso es lo más importante. Diana Laniz, así es, Los Ángeles avisan. Quién sabe, pero de verdad que fue algo bien chidillo. Fue algo que a mí me llamó mucho la atención esa parte, ¿eh? esa parte del mensaje cuando nadie sabía, cuando. De hecho, Dulce era la segunda. No me acuerdo si era la primera o la segunda vez que venía al canal, o sea, no había tanta confianza como, como quizá pudiera existir en estos momentos, no había tanta confianza. Entonces yo dije, chales, o sea, espérate, ¿qué cosas estás diciendo al aire? <laughs> Pero pasó pues, y quedó grabado, eso quedó grabado. Y luego ya después, cuando ya dimos de manera oficial el anuncio de que estábamos embarazada, embarazados, él le, le hablé a. A Dulce y estuvo en ese programa especial. Y ya Dulce nos dio santo y seña de cómo había sido, qué es lo que había, todo, todo. O sea, no sé, yo creo que desde esas otras realidades, yo creo que pasa con todos. Que no estemos al pendiente de esas señales que hay alrededor de nosotros, ya es otra cosa. Y pero siempre, yo me imagino que en todo momento debe de ocurrir algo parecido, ¿no? Con todos, me imagino. Luisa Azul Johanan, te digo que uno de los primeros en vivos que vi de tu programa estaba la invitada Lourdes y dije: aquí hay amor o algo aquí. Sin saber que eran esposos, se notaba a lo lejos esa química. Bueno, pues ya también les he platicado, bueno, directamente este, Lourdes, ¿no? Les he platicado de esa parte. Yo, desde la primera vez que la vi en vivo, que fue en Lima, o sea, nos conocimos en Lima, en Lima, Perú, yo le dije: porque me trató mal, mal no, lo que le sigue. Entonces ya dije, ahí nos vemos. Y ya antes de que me fuera le dije, mira, hagas lo que hagas, digas lo que tú digas, tú vas a ser mi esposa. Y me salí corriendo. Bueno, no corriendo, pero caminando rápido. Dije, no vaya a ser de que se ponga intensa y me venga y me golpee, ¿no? Entonces dije, ahí nos vemos, ya me voy, ya llegué, ya te dije lo que te tenía que decir, ya me voy. Adiós. Y ya pero en mi vida pensé que la iba a volver a ver eh y de repente cuando nos chocamos en el en el en el en el, en el este en el aeropuerto eh, y yo iba guardando mi computadora porque terminé de hacer un en vivo iba guardando mi computadora iba viendo hacia el piso bueno hacia la malet el maletín que llevaba guardando la computadora la laptop este, de repente choco con alguien, a ese alguien se le, cae, se le cae un libro, se le caen cosas, a mí por poquito se me cae la computadora, yo así haciendo malabares para que no se me cayera, volteo y me quedé de una pieza. Era Lourdes. Pues qué hace uno. Nada más lo único que hice fue abrazarla, darle un beso en la frente, que tengas buen camino. Y ya, porque yo iba al baño y dije, ya, ya, ya me voy, porque tengo que ir al baño, pues, ¿no? Y aparte ya estaban abordando el avión, entonces bueno, pues ya me tenía que subir. Entonces este ya le dije, no, pues es que no le dije nada más, nada más eso, nada más la abracé, un beso en la frente, buen camino. Que tengas buen camino o buen camino. Pero este quedó así pasmada. Y yo me imagino que yo también quedé así pasmada. ¿No? Yo me imagino. Y ya, a partir, ahí fue donde ya. Ah, dije, esto ya estuvo. No sé, muy bizarro realmente todo. Eso se me perdió el pasaporte. Sucedieron muchas cosas muy bizarras, muy bizarras, muy bizarras, pero que afortunadamente pareciera que estaba como todo planeado desde algún lugar, ¿no? Porque si no se me hubiera perdido el pasaporte, no lo hubiera conocido. Si no se hubiera perdido el pasaporte, no hubiéramos coincidido en el aeropuerto. Sí, este, fue es que todo fue un rollo, fueron como muchas coincidencias. Recuerdo que cuando se me pierde el pasaporte, lo reporto, eh, yo no sabía que, bueno, ya esa es otra anécdota, ya me voy. Una, ya, ya ven, me aventé un, 58 minutos contando esta anécdota, ya no pueden ser las anécdotas tan largas. No les digo. A ver, vamos a hacer una votación, señores legisladores de la insólita experiencia, para que las anécdotas sean de 10 minutos. ¿Cómo 40 minutos contando una anécdota? No puede ser eso. ¿Quieren? ¿Hacemos votación o qué? Que sean de 5 minutos las anécdotas. <laughs> Mónica Watson, fíjate que el mismo día que Dulce te dijo que estaban embarazados, vi a Isabel en el vientre de Lourdes. Y me dieron un mensaje para ti, Mónica Watson. Miren, yo recuerdo que muchos de ustedes después me empezaron a mandar mensajes en privado, eh, mensajes bien bonitos, eh, y, y de verdad que fue algo muy chido. Algo se movió, ¿no? Algo se movió en la energía de los Johaneros Go. No sé, de verdad que es la primera vez que me pasa eso. Eh, y, y sí, recibí mensajes este, bien bonitos. Fue algo muy bonito y les digo que se como que se juntó o se, se movió una, una buena vibra entre todos nosotros. Se movió un algo que, que, que no sé, de verdad que no sé ni cómo explicarlo. Lo único que quizá lo pueda explicar es que desde esas otras realidades saben perfectamente y como que de cierta manera saben, bueno, o no es de que sepan, sino que planean qué necesitan de cada persona y con quién sí o con quién no tienen que hacer lo que tengan que hacer, ¿no? No sé. Me da esa sensación. Es algo muy curioso. Dice por acá Patricia Reyes, es fin de año, sigue. No, espérate, Patricia, espérate, ya nos tenemos que ir ya es bien tarde, nos van a regañar. Dice Ana M. Parza, no, Salvador Fermat eh, Fermat, perdón. La recomendación de Dino de, Labla, de Labra al hablarle a Isabela comenta que volteó como reacción al nombre específico de Isabela o la reacción hubiera sido igual con cualquier nombre. Yo creo que hubiera sido igual con cualquier nombre. En el caso de bueno eh, en el caso de, de Dino su hija también se llama Isabela. Mi hija se llama Isabela. Entonces por eso Dino me dijo cuando mi mi Isabela nació yo le grité Isabela y volteó. Entonces les digo que yo le dije: No, eso no existe y eso no pasa, Dino de Labrax. ¿Cómo crees? Y pues yo lo. Y lo primero, cuando yo vi que salió, que nació Isabela, le dije: ¡Isabela! Y volteó. Y dijo, ¡Cabrón! Y dije: ¿ahí ¿sí si me escuchó? Neta, sí me quedé como diciendo: ¡Ay, cabrón! Y dije: Sí, volteó. Sí, volteó la beba. Y este, pero bueno, la hija de Dino se llama Isabela, mi hija se llama Isabela, y, y ya, pero me imagino que si hubiera sido otro nombre, estoy seguro que también con ese otro nombre hubiera volteado. O sea, yo supongo, eh, no sé. Dice Lili, es la de fin de año, Johanna, tiene que ser de más tiempo. Ah, cálmense, pues si el asunto era reducir el tiempo, no aumentarlo, ¿no les digo? Ah, qué muchachos estos. Minky Estrada, ¿no, Johanna? En lo que tenga que durar. <laughs> ¡Cálmense! Dice por acá Bamburen, digo Bamburen, yo creo que estaban listo para que se conocieran. Pues sí. Sí, sí, dice Lau Santa Mora a primera vista el destino. Sofía Gales, es que, eh, eh, ok, Teresita Martínez será el destino. ¿Quién sabe? Pues a lo mejor y sí, a lo mejor y no. No lo sé, pero. Lo que pasó con Lourdes fue algo muy chistoso. Y ella lo ha platicado aquí, cuando le ha tocado eh, cómo se burlaba. Ella y sus amigas se burlaban del mexicano. Y a ver que ahora se burlen. Uy, no las he visto. Uy, bueno, ni las conozco. Eh, pero el día que las conozca, las voy a decir. A ver, a ver, a ver. A ver, síganse burlando. A ver, atrévanse a burlar ahora. A ver, ríanse. Así les voy a decir. Es más, hasta lo voy a grabar, así ah, porque me imagino que en algún momento, ahora que vaya por Isabela y por Lourdes, las voy a conocer y le voy a decir a Lourdes, a ver, reúnete a tus amigas, quiero conocerlas. Y le voy a decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Síganse burlando, a ver quién se reía, a ver, ríanse una vez más, a ver, háganlo, ¿no? Y yo a ver si es cierto, a ver si es cierto y miren ustedes, bueno, ni yo mismo sabía en lo que iba a terminar todo, ¿no? <laughs> o sea, pues yo dije, es esto, pero pues no jamás pensé que iba a ocurrir lo que ya conocemos y conocen. Lo que conocemos en estos momentos, ¿no? Luisa y Johanna, ¿no será que en tu otra vida viajaste al futuro y viste tu vida con Lourdes como un flash? No, no sé, no sé, no. yo no recuerdo nada de eso. Lo que sí les he platicado la vez que estuve en Portugal, que fuimos a Ébora, la ciudad de Ébora, allá en, en, en Portugal, pues, eh, estaba Lourdes, bueno, íbamos los dos, y de repente que llegamos a, a, allá a Ébora, pues, y llegó el momento, de verdad que fue algo que, que a mí me llamó la atención, que, que se los he platicado varias veces aquí, que no encontrábamos estacionamiento, y pues yo, pues yo veía todas las calles iguales, ¿no?, y de repente algo pasó, algo como que, no sé, bien raro. Que ya le, le digo a, a. Le digo a Lourdes, vete para allá, da vuelta aquí, da vuelta para allá. Dice, pues no que no conoces. Le digo, pues no conozco, es la primera vez que vengo, pero sé que aquí hay esto, esto. Y efectivamente estaba lo que él iba diciendo. Y, y yo me quedé todavía como diciendo, ah, cabrón, pero ¿saben qué? Aquí, aquí, tenía una sensación. Cuando nos vamos de casa, que nos vamos de vacaciones y a lo mejor tardamos una o dos semanas en regresar a casa, y, y, y después regresamos, tenemos una sensación bien bonita aquí como diciendo, ah, ya estoy en casa, ya llegué, qué chido. Así, así. Jamás en mi vida me había ocurrido eso en ninguna parte del mundo. Y, y estando ahí, ya cuando dejamos el, el carro de Lourdes, lo dejamos ahí estacionado y todo. Íbamos caminando, yo le decía a Lourdes: mira es que aquí hay esto, acá hay esto, más adelante hay esto, tenemos que dar vuelta para acá, más adelante hay tal cosa, acá está la iglesia, acá está. Y yo diciendo en la madre, ¿y, y cómo sé eso? Pues si nunca he estado aquí. ¿Y pasó? ¿Qué fue? No sé. A lo mejor yo estuve ahí pues quizás, si no, no, no encuentro otra explicación. Y ya, o sea, fue un momento, así como un momento de lucidez y ya después, ya como que todo se borró. Pero la sensación durante, estuvimos dos días ahí, bueno, un día y medio, porque ya llegamos un día como a las seis de la tarde este y al día siguiente salimos para nuevamente para España, al, como al, un, día, un día completo estuvimos, 24 horas estuvimos ahí. Eh, ya cuando, y luego, eh, fíjense que, que pasó algo muy curioso porque estaba lloviendo y esa ciudad, bajo la neblina, se veía tan tétrico todo que dije, ay, qué miedo. Se veía, realmente sí se sentía, pero en ese momento como que, que empecé a recordar más cosas. No sé, bien raro, neta que bien raro. Yo no tengo que mentir para convivir con ustedes. Yo les platico las cosas como me han ocurrido y hasta ahí. Pero no es porque yo sea especial, tengo un don en él. Es porque estaba en los lugares, he viajado, he tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de, de estar aquí, allá por todos lados. Y qué bueno. Pero este, pero... Pero no sé, pasó. Neta que pasó eso. ¿Cómo me puedo explicar eso? Pues no hay otra manera más que quizá en algún momento haya yo estado ahí, ¿no? Pues es que no encuentro otra explicación y luego y recuerdo ya el último que, que le empiezo a decir a Lourdes es que aquí vivía una señora que hacía pan y que allá vivía tal y, me, y Lourdes así pálida y le digo este pues, pues, qué hago pues qué hago pues y es, es lo que estoy percibiendo en estos momentos no no sé bien bizarro bueno en fin son de esas cosas locas que le pasa a uno muy bien Alicia Montes de Oca, tal vez en otra vida ya eran amigos o novios ¿Quién sabe? No lo sé. No, 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 no sé, no sé. Rosalba dice: Bueno, les he dicho lo del lunar, ¿no? Los tres lunares. Yo tengo aquí tres lunares y uno arriba. Este, esto así, igualito, igualito, lo tiene este Lourdes. Igualito, igualito. Los mismos, la misma composición, el mismo brazo. Todo, 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 igualito, igualito, igualito. Francisco López, sí, que las anécdotas sean así de más. T... Ah, cálmense. Si la votación era para que fueran de cinco minutos, máximo diez, y ustedes quieren que sea el doble de tiempo, no les digo. Ah, qué barbaridad con ustedes, ¿eh? Jersey, se me parece una historia de vidas pasadas. Me encantan estas historias. Bendiciones, Johanan. Gracias, Minky, Estrada, Johanan. Creo que en tu otra vida viviste ahí. Pues yo creo que sí, ¿no? No sé. Ya después cuando, este, les digo, cuando llegué, cuando llegamos ahí y comencé así como que esos visos así como flashazos. Aquí, aquí todavía recuerdo, sentí así bien raro. Y bueno, les platiqué también lo que ocurrió días antes en Fátima, que eso fue alucinante, alucinante. Lo de Fátima, que también fue en ese mismo viaje. Primero nosotros vamos de, ah, no, pero eso ya es otra anécdota, así que ya, luego se las platico. Si mañana llegamos a las mil manitas, bueno, pues ya o al super chat, ya les contaré otra, esa, esa segunda. Pero nada más acuérdense. La de, la de Fátima, acuérdense, bueno, que ya le he contado aquí este pero la de Fátima fue alucinante ahí, ahí fue la primera vez el primer momento que sentí eso eso raro aquí 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 y luego ya cuando estuvimos en Évora que ya fue de regreso para España a, aquí la sensación tremenda tremenda de que yo estaba regresando como cuando uno regresa a casa así pero eh, eh, Portugal no es mi casa no o sea con todo respeto y todo mi casa es México. Y mi casa es mi casa. No allá, pero allá sentí esa sensación aquí, aquí. Y, y una, una, una melancolía, un, no sé. Que dije, chales y luego ya cuando nos íbamos, rodeamos la ciudad porque nos perdimos. Eh, y bueno, la ciudad amurallada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a mí me tanto me llama la atención? Los castillos, las ciudades, las murallas. Las fortalezas, esto, aquello, los caballeros, los caballos, las armaduras, las espadas. Y dije, chales ¿qué onda? No sé, suena bien bizarro. Bueno, Rosalba, Isabela tenía que llegar a este plano a través de ustedes, reencarnación de un, de un familiar de Lourdes muy querida para, para ella. Rebeco, solo para saludar y manifestar acto de presencia. Eso, Rebeco, ¿dónde andaba? Son las dos de la mañana con once minutos. ¿Qué no sabes, que hay pandemia o qué? Y las últimas horas del 2021, no te digo. Ah, oh, qué muchacho este. Dice Johaneros en los últimos días de este año. ¿Cuáles últimos días en, los, en las últimas horas? Ya estamos. Horus, todo está lleno de probabilidades de la vida pasada, Pussy. Patricia Reyes, cuéntala yo. Johanan, no. Ana, eh, Shadisu, no. Cuenta, no. Eh, Teresita, no. Ay, nos dejas picados. Mañana será otra o noche. Epic Mex. Cuéntala toda, espérense, Diana Laniz, es que son tus vidas pasadas, no te espantes, no, 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 no. Les he platicado también la vez que, es que saben que de lo que me ha pasado viéndolo ahorita y pensando en voz alta y conste y que quede asentado en actas yojaneras quien estoy diciendo que soy especial ni que tengo don. No, 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 yo soy un mortal con muchos defectos este en este planeta, ¿no? Y aparte pelón. Pero eso sí, guapo. Entonces, bueno, pues este, ya cuando veo y juntando así como las pocas piezas que hay, eh, les he platicado cuando me hicieron la regresión hipnótica, que habrá sido allá en el 2005, 2006, que yo me espanté, lo que vi y que tenía que ver, eh, que, que yo sentía que estaba en un momento de la vida que era como la Edad Media. Ahí me visualicé y cuando llego a, ese, a esa experiencia, a vivir ese momento, yo volteo hacia. O sea, yo estaba así. Había una mesa enorme. Bueno, ya esa es otra anécdota. No, ya. Ya me voy. Ya vámonos. dos de la mañana con trece minutos tiempo del centro de México. Ahí tienen dos anécdotas más que, si quieren, se las platico después cuando lleguemos nuevamente a las manitas o al superchat. Así que vámonos, vámonos. Ya es bien tarde. Ya son las últimas horas del 2021, jóvenes ilustres. Qué chido, ¿no? Que ya afortunadamente le diremos adiós a este 2021. Agradezcamos lo que tengamos que agradecerle a este año. Agradezcamos lo que tengamos que agradecer a todas las personas que fueron parte fundamental, parte importante de nuestras vidas en este último año. Y vamos con todo, jóvenes. Vamos con todo para el 2022. Vamos, muchos viajes, eh, muchas conferencias, congresos, reuniones, este libros. Eh, playeras, en fin, vienen muchas cosas, muchas cosas para la insólita experiencia que espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes jóvenes ilustres y que siga creciendo la insólita experiencia, que nos sigamos consolidando como una de las comunidades más importantes de Latinoamérica sobre los misterios, sobre los enigmas, los johaneros go, que cada vez tenemos presencia en más países, que cada vez somos más, que cada vez tenemos presencia en cada uno de los actos, eh, ya sean conferencias, ya sean en vivos, ya sean lo que sean de muchos países, ahí está la banda Johanera y eso me da un gusto enorme, jóvenes y los tres. Así que sigamos fortaleciendo esta comunidad que hemos conseguido y hemos construido entre todos. A que sí, pues claro, pero ya vámonos. Bueno, pues yo los espero este viernes a las 5:30 de la tarde. Llega Rafa Fernández desde de España para hablarnos de los caballeros del Temple, los caballeros templarios, los enigmas, los misterios. Luego a las, a las 8:30 llega Marco Valdivia y luego a las 10:30, pues aquí nos vemos, ¿ok? A las 10:30 nos vemos aquí en la casa de los Johaneros Go. Dice por acá Mónica Watson: casi estoy segura que todos los Johaneros estuvimos en Lemuria, por eso estamos aquí. Pues a lo mejor y sí, ¿no? Imagínense que todos venimos ya de vidas pasadas y que nos estamos reencontrando para algo. Para algo debe de ser, ¿no? No Esto, esto no es de gratis. Yo creo que para algo debe de, debemos de estar aquí reunidos todos. Ay, dice por acá Teresita Martínez, vamos con todo, vamos, Sofía, gracias, Rebeco. Eh, Francisco Juárez, bye bye, Jojanero, espérate Francisco, espérate, qué desesperación nos estamos despidiendo y tú, ah, ya me voy, ya me aburrieron, espérate, ah, qué muchacho este, Magdalena, dice, chao, oh, tú también Magdalena, no te digo, o sea, nada más termino yo y, y ya dicen, ah, ya me aburrió este pelón, espérense, ahorita nos vamos todos, ya ahorita rápido ya me despido y nos despedimos todos. Minky Estrada, Johanna, sí me gustó mucho tu anécdota hermoso por tu hermosa bebé Isabela. Muchas gracias, Luisa Johanna. ¿Quién va a decir las predicciones del 2022? Bueno, pérense, pérense. Espérense unos días y ya sabrán quién viene para las predicciones del 2022. Manuel Benavides, gracias, Johanan, Saludos y ve por tus trip... No, ya es bien tarde ahorita para las tripitas. Ahorita la gente anda en otro rollo. Bueno, creo que ni el taquero abrió. Bueno, a donde yo voy creo que ni. Abrió. No, sí, yo creo que sí abrió. Pero cierra a las dos, entonces ya, ya valió. Pero bueno, ya será mañana. Alemar, Lemuria, habrá existido y Atlántica nunca lo sabremos. Bueno, dicen que sí, pero quién sabe. Saida Ortiz, gracias Johanan, Raín Hierro Blogs, acabo de llegar, bienvenido. Silvestre Mayo, vamos a dormir con pamperati. Ahorita ya nos vamos ochenta Horus 89, estaría interesante que Johanan Díaz vaya en en clases gnósticas para que se active su yo interior y tenga mucha información importante de la humanidad espiritual. Pues estaría chido. ¿En qué lugar me recomiendas de la Ciudad de México o qué? Eh, pues nada más nada más que no vayan a hacer muchas horas, porque luego es bien tardado eso de que do, dos, tres horas, y pues no tengo tanto tiempo para, para estar así, Rosalba Pérez. Gracias, Kenji Alonso. Gracias, Sofía Gales, Johanan 5 con dieciséis. Ay, porque esa falta de sueño que Teresita Martínez, los tacos de Jackie. Ale, eh, todo puede ser. Alicia Montesioca y Johanna, acá en la Argentina festejamos antes el año nuevo, sí, tres horas antes. <laughs> Qué chido. Bueno, en la Argentina, Chile, bueno, en América del Sur, tres, tres o cuatro horas antes, ¿no? Que Ciudad de México. Eh, pero bueno, ya hoy cambiamos. Bueno, en un rato ya cambiamos de, de año y, y vamos con todo, jóvenes. Vamos con todo. Eh, Mimi Ramos, Johanan, dice mi esposo, qué Virulines y también ya dice, me recargo en la pared, me muero de la risa, mañana te mando un audio, órale, ya está, conste Mimi, eh, Mario Rey, Johanan, amigo, ámonos a los tacos, apérate, ah, pues es que los de acá ya cerraron, Francisco López, excelente anécdota, Johanan, a dormir, buenas noches a todos, que descansen, bye, gracias, Rafa Vázquez, ay, por cierto, ya vieron la de Matrix, ya la vi, ah, qué chida está, aunque al principio no le entendía, pero ya después como que le fui entendiendo a todo. Muy buena, ¿eh? Mucha acción, muchos disparos, mucho de todo. Muy buena la de Matrix, la nueva. Teresita Martínez, vamos por los taquitos del Jack. Ok, Luisa, yo me acabo de comer un caldito de red. Ah, ya van a empezar a hablar de comida, ¿no les digo? Ah, ya ven cómo son. Gersi o Gersi la negra, gracias Lisset Narváez, acabo de entrar y ya te va, pues es que Lisette también llegas bien tarde, te estábamos esperando desde el principio, estábamos pregunta y pregunta por ti y mira, exactamente cuando ya nos vamos tú llegas, no te digo, ¿dónde andabas? Lausanta, el desorden, Gaby, gracias Shirley, gracias Johanna, muy tiernas e interesantes las anécdotas, que se vengan más experiencias, pues esperemos que sí. Eh, Sofía Gales, gracias. Mario Reyes, gracias. Lola, Lola, salud Johanna desde Singapur. Ándale. ¿Y qué andas haciendo hasta allá, Lola, Lola? Qué chido, pues un abrazo hasta aquella parte del mundo. Gaby García, gracias, happy. Señorito Johanan, hello, hola. Alemar, hay que ver la saga anterior, no la vi. Bueno, sí, sí, si no, si no has visto lo anterior, puse pues te va a complicar un poquitillo. Entonces, si sí, sí, te recomiendo Horus, ¿cuándo? ¿Otra conferencia en Mexicali, Johanan? ¿Eh? No, no sé, todavía no lo sé. No lo sé, pero pronto van a ver que vamos a tener noticias. Mario Rey, Johanan, me voy. Espérate, Mario, qué desesperación contigo, ¿no te digo? Aparte, cuando nos volvamos a ver, te vuelven a tocar ahora para que se te quiten los tacos. <laughs> no es cierto, no es cierto. Manuel Benavides, perdón. Ale, eh, Lisette, no podíamos respirar esperándote. Pues es lo que yo le digo, yo le digo y, y, y no nos hace caso. Diana, mmm, mi estimado Johanan, hasta el ratito ya me lleva Morfeo y no me resisto. Muy bien, pues vámonos ya. Muchas gracias, jóvenes ilustres. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es viernes 31 de diciembre del año 2021. Son las dos de la mañana con veinte minutos tiempo del centro de México. Somos mil ochenta y cinco personas conectadas en estos momentos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco un montón. Muchas, muchas gracias. Agradezco a las mil noventa y manitas que hay en estos momentos aquí en, este, en esta transmisión. Agradezco a cada una de las personas que hicieron uso del superchat. Muchas, muchas gracias. Les agradezco mucho, jóvenes ilustres. Porque gracias a ese apoyo, a esas, a esas donaciones, al uso del Superchat, es que, bueno, pues ahí la llevamos. De verdad que muchas gracias. Les agradezco un montón. Muchas, muchas gracias. Pues vámonos, jóvenes. Antes de que se me vaya, si usted todavía no me regala una manita, hágalo. Regáleme una manita arriba, por favor. Y bueno, pues para estar ahí muy, muy al pendiente. Que me apoyen a través... Ya sea, ya saben, a través de PayPal, a través del SuperChat, a través de las manitas que inviten a más personas acá. En fin, hay muchas maneras de ayudar a la insólita experiencia. Gracias para todos ustedes que me miran desde varias partes del mundo. Muchas, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado aquí en este... Bueno, no es el último eh, programa de la noche porque mañana vamos a tener otro. Entonces mañana en la noche será el último del año. Hoy es el antepenúltimo programa del 2021 de La Insólita Experiencia. Así que, bueno, pues ya mañana estaremos aquí. Recuerdo, les recuerdo, mañana 5.30 de la tarde, luego 8.30 y luego a las 10.30, ¿ok? Bueno, conste, es una cita, no hay más. Quien pueda venir en la noche... Aquí los esperamos. Quien no pueda, bueno, pues ya será en otro momento, ¿ok? No se preocupen. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por ser parte de esta gran familia. Les recuerdo a todos ustedes, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Dígalo, ándele, ándele, ándele. A mí me nombran porque a mí me nombran. Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, efectivamente, yo vivo. Una insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes ilustres. Les mando un fuerte abrazo. Bye bye.